Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y bienvenidos a este nuestro último día del simposio, el primer simposio de residentes de cirugía del Hospital General de Accidentes enfocado a la cirugía de trauma. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio y un placer contar con tan excelentes profesores y para finalizar eh, tenemos el tema de cirugía vascular que es sumamente interesante. Quiero presentar al primer orador de esta tarde, que el doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México. Eh, cirujano general del Hospital Juárez de México, angiólogo y cirujano vascular del Hospital López Mateos, ex jefe de cirugía de servicio de angio en el Estado de México, ex jefe del servicio de angio en el Hospital General de México, miembro de la Sociedad Médica de Angiología y miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Para nosotros es un gusto tener al doctor Sierra con nosotros. Él nos va a hablar un poco respecto al control de trauma vascular. Entonces dejamos al doctor Miguel Ángel Sierra. Bienvenido a este simposio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya podemos iniciar? Ya estamos listos, doctor. ¿Ven mi presentación? Sí, así es. Sí se ve y se escucha claro. Bueno, primero que nada, darles a todos las gracias por esta invitación al comité organizador. En verdad, el doctor Javier Duarte ha sido una persona muy entusiasta que me hizo el favor de invitar y ha estado, ahorita con nosotros ahí en el hospital trabajando y, y me da mucho gusto. Cuando me hizo el favor de invitarme, eh, pues quería traerles algo sumamente interesante de mi experiencia, ¿no? El tema que me hicieron favor de invitar es control vascular del trauma vascular. Pues prácticamente es con lo que vivimos a diario, ¿no? normalmente asociamos trauma con un accidente con arma de fuego o una arma blanca, pero pues prácticamente todos los días vivimos con, con un trauma vascular que puede comprometer un sangrado abundante y comprometer la vida del paciente. hoy, mira qué. Quieres? No, 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 no. Eh, tanto así, por ejemplo, incluso en una safenectomía normal. Eh, si se nos llega a ir la ligadura del callado de la zafena nos podemos meter en un sangrado abundante, con una disección abundante que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, es el día de hoy por hoy el conocer el manejo del trauma vascular y el control vascular. Fíjense, este caso lo hicimos el lunes con el doctor Duarte, es un caso de un paciente que tuvo una herida por arma de fuego. Y, y desde aquí empieza, el, es lo que les digo, no necesitamos tener un paciente con el arma, arma de fuego en agudo, este paciente ya llevaba varios meses, con un aneurisma por secundaria, un arma de fuego, y tuvo que ser llevado a quirófano, y las dificultades con las cuales se comporta un paciente, de repente nos vira totalmente, porque este paciente era testigo de Jehová, y entonces teníamos que hacer un control estricto del sangrado, ya que no teníamos la posibilidad de transfundirlo por sus creencias religiosas. Ahí vemos cómo se ocupa actualmente la tecnología. Nos apoyamos del ultrasonido para determinar el sitio donde íbamos a abordar. Esto pues sabemos dónde es la anatomía, pero muchas veces ocupando tecnología para determinar los sitios, los trayectos vasculares por la dilatación del aneurisma, el tamaño de la vena, pues nos permite hacer una cirugía con menos riesgo de sangrado. Esta es la base y lo platicaba. Si ustedes saben, con una lesión empieza la hemorragia. Y de ahí empieza todos los factores que conllevan a la repercusión o que pueden comprometer la vida de, del paciente. No nos vamos a meter en esos aspectos. El trauma, pues ya saben los signos duros. Cuando hay una hemorragia abundante, pues el paciente tiene que ser sometido a cirugía o cuando hay un hematoma en evolución. Prácticamente, pues vamos a hablar de estos puntos: el que tiene un sangrado activo o el que tiene un hematoma. Pero. Técnicamente, a veces en trauma vascular, los pacientes que tienen signos blandos a veces se nos complican más saber realmente quién tiene un daño vascular y quién, tiene, quién no lo tiene. Pues cuando tenemos una hemorragia, lo más importante es detectar cuál es la potencial, la mortal, la que puede poner en riesgo la vida del paciente. Tenemos dos alternativas, la compresión y los que no se pueden comprimir. Eh, esta frase me gustó. El destino de las heridas está en manos de los que aplican el primer apósito. Y es cierto, sabemos hoy por hoy que el trauma y en general la hemorragia es la principal causa de muerte en el paciente. Tanto así que, por ejemplo, los eventos que se presentaron en Las Vegas, la persona que atentó con una ametralladora contra la población, presentaron muchos pacientes con heridas que murieron por sangrado. Entonces, actualmente existen muchas campañas. En lo cual el detener el sangrado es la vía principal, tanto así que a la población normal ya se le está dando o capacitando cómo debe de hacer un control de un sangrado. Claro, y hay equipos más avanzados, venden, por ejemplo, estas bolsitas que vienen con varios insumos, como una tijera, un torniquete, guantes, gasas, diferentes materiales, porque se ha visto y se ve cada día la importancia del sangrado por todas las vías. Entonces, prácticamente, cuando tenemos una lesión vascular, hay que identificar bien el sitio del sangrado y detenerlo. Ese es el ave, el ave de todo trauma vascular. Actualmente, pues cada vez es más complejo, ¿no? Si sabemos, si queremos estudiar el trauma vascular o saber o poder controlar el trauma vascular, necesitamos saber los trayectos, ¿no? A veces son en, vía, en línea recta, a veces se desvían por de menor resistencia o algunas veces choca con algunas estructuras y se vuelve más profundo y lesiona vasos. Entonces, necesitamos saber los sitios de entrada y salida o el sitio de entrada y hacer una compresión directa o detener el sitio donde está el sitio de sangrado. ¿no? Desafortunadamente, pues también va a depender de la cantidad de fuego que haya presentado este paciente, si es muy cercano, si es muy lejano. Conocer la mecánica del trayecto de la bala, por dónde entró, por dónde salió, las estructuras y sobre todo recuerden muy bien, lo conocen ustedes muy bien, que cada arma tiene diferente producción de gases y llama, entonces puede producir probablemente una lesión local en el sitio de entrada, pero la profundidad o el halo de quemadura puede ser mayor. Entonces una estructura vascular que aparentemente no podría estar lesionada, pues la vamos a, a presentar, ¿no? A veces, pues, estamos muy acostumbrados a escuchar las heridas por arma de fuego o por objetos punzocortantes, pero actualmente incluso, pues, los abordajes de intervencionismo, pues, pueden hacer grandes hematomas con hematomas que disecan el retroperitoneo, ¿no? No estamos exentos actualmente con la tecnología de las funciones vasculares y más si son pacientes que están antiagregados y anticoagulados por alguna enfermedad coronaria. A veces uno dice, bueno, pues hizo un hematoma que prácticamente pues, entramos y e hicimos una ligadura del sitio de la punción. En pacientes mayores esos tejidos son muy blandos y la disección va a ser mayor. Y eso es lo que puede terminar. Un sangrado que se pudo controlar, pues terminó con una facitis, infectó y con la vida del paciente. Entonces, todo sangrado puede ser peligroso con diferentes vías, no solo inmediatamente, sino en su posterior. Pues es lo que platicaba, ¿no? Ya nos enfrentamos la población civil. No heridas por arma de fuego típicas, las que acostumbrábamos de armas de pequeño calibre, ¿no? Vemos esta imagen donde prácticamente es una herida por arma de guerra, donde el orificio de entrada es muy grande y el orificio de salida todavía muchísimo mayor. Complejo, las heridas por armas punzocortantes en todas sus variables. Nos cuesta mucho trabajo determinar el sitio de entrada o, las, o si hubo lesiones porque prácticamente el movimiento que puede desarrollar dentro del de cuerpo, el arma, puede ser muy variable. Y bueno, y poder controlar uno de estos sangrados todavía debe ser mayor de, dificul, de dificultad. A veces los traumas vasculares vienen asociados a lesiones de las articulaciones y con estas lesiones de las articulaciones pues la fractura del vaso, la ruptura del vaso. Entonces es muy difícil aquí colocar algún sistema de compresión para detener el sangrado, porque prácticamente pues estamos en la articulación. Hay que ser muy conscientes que los traumas vasculares va a haber un tipo de clasificación de daño, como es el estilo 13, el cual es una fractura expuesta más un daño vascular. Aquí eh, lo más importante va a ser si tenemos un sangrado abundante que comprometa la vida del paciente. Aparte del control vascular, vamos a tener que tomar la decisión si esa pierna es viable o no con las diferentes escalas que tenemos. Si esa pierna no es viable, es importante. Si estamos hablando de salvar, de contener la, la, el sangrado y contener la vida del paciente, pues bueno, debemos de evitar que el sangrado sea mayor, abundante o constante, ¿no? La anatomía es prioritario para hacer menor daño muchas estructuras vasculares, pues las arterias están a un lado o a las venas, pasan estructuras importantes importantes como serían los ureteros en la, en la región de la pelvis, entonces muchas veces cuando se hace una, un una control de un tramo vascular masivo, lo más importante es conocer la mantonía, no permitir hacer más lesiones, por ejemplo la reparación de una ilíaca si arteria ilíaca si lesionamos durante el proceso de la, del control de daños. lesionamos la vena, pues prácticamente vamos a ocasionar algo más grave de lo por lo cual venía el paciente. Eh, el ultrasonido nos ha permitido en diferentes cortes, como ven en la mano derecha, conocer la trayectoria de la arteria, que en algún momento viene lateral, después va volviéndose posterior, detrás de la rodilla. Entonces, pues prácticamente el uso del ultrasonido y la, el conocimiento de la anatomía es importante para el, todo el trauma vascular. El abordaje. Escoger el mejor abordaje en el sitio de sangrado, determinándolo en relación al, al trayecto donde se, se ocasionó el trauma, que pueden ser muy extensos y aquí no hay limitantes. Podemos empezar desde la mano y terminar prácticamente hasta la región de la clavícula, igual de la pierna, extendernos hasta donde sea necesario. El abordaje es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir detener el sangrado. En cuanto al tipo de sangrado es difícil, normalmente la literatura nos dice que el arterial es el punzante, el venoso sumamente complejo, es abundante y ustedes lo conocen bien, tiene la dificultad de poderlo controlar y desgarrarse, pero el arterial es la dificultad más grande de la retracción. Entonces, pues, es importante identificarlos y sobre todo no lesionar el nervio, a veces en algunas estructuras vasculares complejas como la región axilar donde va bien todo el paquete neurológico en un control vascular mal elaborado, nos podemos llevar el nervio en ese momento y tener una complicación de otro tipo. A veces, cuando queremos ser muy selectivos ante un sangrado, podemos ocupar cierta tecnología, ¿no? como se ve en el estudio de la arteriografía, una idea por arma de fuego, hicimos una arteriografía, determinamos exactamente el sitio de lesión, si había fístula o no, entonces ya llevamos un plan diferente, ¿no? Vamos a ir a reparar la arteria y vamos a dejar en paz la vena. Si es posible la compresión, pues bueno, hay anécdotas desde como esta imagen donde cómo se hacía la compresión. Va a depender de la severidad de la lesión, dónde se localice, sobre todo en las extremidades, obviamente. Y hay que tener muy en cuenta el tipo de, de isquemia. Todo esto, lo compresible, lo más importante, es solo darnos tiempo en lo que el paciente pueda llegar al hospital. Pero fíjese el ingenio, ¿no? Es, veía esta imagen de que en algunos hospitales tienen mucho problema en el momento de, de desconectar al paciente de hemodiálisis y lo que encontraron son estos tapones tapones donde hacen un, una compresión selectiva del sitio donde está sangrando a donde quiero llegar con esta imagen es siempre hacer la compresión selectiva donde está sangrando no nos sirve poner miles de compresas miles de apósitos miles de torniquetes sino ser muy selectivo donde está el sangrado y bueno la mano nuestra mejor amiga para el cirujano ahí se ve como hay un paciente que tuvo un traumatismo por arma de fuego con un gran aneurisma de la arteria femoral, durante todo el procedimiento hasta que se logró el sangrado, ah, hubo alguien que tuvo la mano en el sitio de la herida para poder evitar que el paciente se desangrada. Y fíjense, ahí fíjese, allá abajito, está, atrás está lo que eran nuestros quirófanos antes. Vea la persona del anestesiólogo, una persona muy seria, muy capaz, muy tranquila, de una forma ecuánime ante la emergencia. ¿no? En esta imagen lo que quiero mostrar es cómo se hacen las fístulas secundarias a unas heridas por arma de fuego. Pueden ser muy pequeñas, a veces pueden ser unos orificios muy grandes donde están los dedos del cirujano, se ve el orificio de la arma. En cuanto a los fronts, bueno, en extremidades, eh, pues están sus indicaciones, pues el choque hemodinámico, una acidosis, una coagulopatía. Pero técnicamente esto se diseñó, sobre todo el concepto más importante y lo que han querido los americanos es yo voy a poner uh, este show, es porque en el área donde uh, vamos a decir hubo el accidente o el, uh, el ataque con arma de fuego, es un lugar que está contaminado, no tengo la experiencia, lo tengo que trasladar a un lugar donde me, me dé un lugar eh, donde eh, en el campo de batalla, un hospital. En el hospital llegaron 20 heridos, entonces no lo puedo pasar. Entonces, está basado más que nada en darme tiempo. Y dejar permeable la estructura, que no anda con isquemia. No es una eh, alternativa rutinaria, tiene sus indicaciones muy precisas. Prácticamente del codo para arriba y de la rodilla hacia arriba puede ser una opción. En abdomen tiene sus indicaciones para un control de daños exacto, donde el paciente va a pasar a terapia, aorta, ilíacas, pero técnicamente, si es una lesión que se puede reparar en ese momento, debe de repararse, porque. Y se debe reparar con el son adecuado. Fíjense, este es el tipo Argeli, el cual viene de acuerdo a French 8, 10, 12, 14, el adecuado para cada vaso. Pero técnicamente la dificultad de esto es, uno, se necesita tener conocimiento de los vasos para hacer la disección, tanto proximal y distal. Dos, ustedes deben saber que debe haber 100 centímetros hacia, arriba, hacia adelante y hacia atrás, 1.5 hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. Entonces, durante este proceso, si no se tiene la experiencia, lo que vamos a hacer es lesionar el endotelio. Al estar separando el vaso con la arteria, vamos a, vamos a dañar la vena. Si no destapamos de forma proximal y distal, hacemos una trombectomía correcta, se nos va a trombuzar. Una de las grandes ventajas, muchos autores comentan que no se debe de anticoagular el paciente. Y, bueno, hay una gran variedad de diferentes formas, incluso si no se cuenta con esto, se hacen con algunas ondas de Nelaton. Pero, bueno es una alternativa sobre todo en vasos de gran volumen donde de gran diámetro donde queremos mantener un flujo en extremidades alguna fractura inestable donde requiero que me realicen el control de la fractura, la estabilidad y probablemente terminar la cirugía, pero no es una opción técnicamente dentro del panorama del cirujano vascular muy frecuente, que no la tenemos como una herramienta, ¿no? Los torniquetes, pues ya lo saben, en el sitio del trauma, una este, herramienta muy importante para un control de un sangrado masivo en lo que el paciente es trasladado al hospital. Se requiere prácticamente el concepto de este torniquete está más asociado, lo asociamos mucho a población civil, pero lo que, donde nació este concepto mayor es aquel militar que está solo, pues lo está sometido a ráfagas de fuego, está solo. Y entonces él se lo tiene que colocar, no hay quien le pueda ayudar. Entonces, prácticamente la practicidad de este torniquete es que lo realice la misma persona, pues porque de alguna forma está expuesto a, a un ataque masivo y pues se lo puede colocar en lo que puedan trasladarlo o rescatarlo del sitio, ¿no? Pero bueno, tiene sus opciones y sus variables, ¿no? Esto mismo, las miles de lesiones que llegan a presentarse como civil, como en el de fuego ha ocasionado diferentes torniquetes, los torniquetes para los sitios no compresibles, como es la región inguinal, la región axilar, basado en un balón que aumentamos la presión, va, va creciendo el cojinete y hace presión. Entonces es sumamente complejo en la subclavia y pues en la región inguinal recuerden que puede haber cierta lesión del nervio. En algunos momentos nosotros ocupamos para ciertos por funciones de, en estudios arteriográficos, pero no se puede mantener mucho tiempo y también, repito, tienes, vamos a terminar trombosando el vaso, pues podría ser una alternativa buena, pues, lo que queremos es el sangrado, ¿no? Son herramientas importantes, no estoy en contra de ellas, porque estas herramientas son prehospitalarias, pero bueno, es, es toda la tecnología que actualmente nos apoya. Y bueno, de ahí, pues los diferentes eh, polvos, las gasas, todas impregnadas de polímeros naturales, lo cual... En, a, ayudan a, a control del sangrado. Prácticamente una gasa, una compresa puede ser una herramienta sumamente importante. Nosotros normalmente usamos gasas, lo que nosotros llamamos despelucadas, que es un término por acá, las tratamos de, de, de cebrar o de, de abrir lo más que podamos y las lo colocamos en el sitio de sangrado. Y ojo, lo que acostumbramos por lo regular es no moverlas porque de alguna forma todos los factores de coagulación que están formando el coágulo ahí. Si ustedes vuelven a retirar la casa, se lo vuelven a llevar. Entonces, técnicamente, una gasa que se está impregnando de un coágulo hay que dejarla ahí y volver a empaquetar con más gasas. El volver a retirarles, pues nos llevamos a todos los factores de coagulación, todo lo que se estaba haciendo de mostaza y el paciente va a volver a sangrar. Aunque las gasas que están presentando aquí los militares son gasas que están impregnadas de estos polímeros. Entonces, sugiere limpiar la zona para que el polímero actúe directamente en el sitio de sangrado y hacer compresión. Ahora, las heridas que no son compresibles, le, el objetivo principal del cirujano es planear el abordaje más rápido para volverlo compresible. No lo puedo comprimir todas en momento, entonces tengo que entrar por la vía más rápida para poder hacerlo compresible, dirigido hacia el vaso dañado y para estabilizar al paciente. Aquí, pues solo algunos ejemplos, ejemplos, perdón, de heridas por arma de fuego en la región de la subclavia. Vemos la importancia de los abordajes, Nos puedo extender desde la región... Sub, eh, clavicular hasta la región axilar, hacer el control, si ven, pues prácticamente no ocupamos muchas pinzas, ocupamos mucho las cintas vasculares, en la colocación del injerto, cubrirlo muy bien y en algunas ocasiones hemos tenido que ocupar back con toda seguridad, sin problema, a pesar de tener un injerto. Igual, otro tipo de heridas, con unas salidas muy grandes, con lesiones de la región subclavia, las cuales han sido reparadas eh, retirando la clavícula y este, haciendo el control vascular. Eso es importante, líder. A veces el quirófano se vuelve un caos, todos quieren hablar, todos quieren opinar. No falta el médico que llegó y se asomó a la sala y quiere sugerir, el anestesiólogo quiere sugerir, aquí el cirujano tiene que ser el líder, tiene que estar muy concentrado, tiene que ser muy educado, tiene que pedir de alguna forma el control del quirófano y el control del paciente, muy buena relación y muy buena comunicación con el anestesiólogo, con el enfermero y con su equipo, no, no, no es una zona de espectáculo donde hay que gritar, donde hay que perder la cabeza y es difícil, es difícil cuando las cosas salen mal, el paciente está grave, pero si algo no vamos a aportar a favores cuando se pierde la calma. Eh, bueno, nunca realizar un control vascular a ciegas, una pinza a ciegas o, una, un, o el material inadecuado, no usar las pinzas vasculares adecuadas, es técnicamente control, llevar a mayor, mayor complicaciones del paciente siempre. Incluso los dedos, la mejor herramienta la mejor herramienta, tanto con compresión, tanto como hacer una pinza, el problema es el cansancio, pero bueno, compresión, aspiración, retirar, observar, volver a comprimir y aspirar. Esa es la regla ideal para evitar no hacer más lesiones. No me voy a meter mucho de eso porque prácticamente ya han, han hablado muchos maestros sobre esto, pero bueno, determinar la zona donde está el sangrado con los diferentes abordajes, exponer el, el abordaje que, que más nos conviene para llegar al sitio de lesión de acuerdo a la sospecha. A veces puede ser muy complejo, y más en la región de la pelvis, ¿no? Eh, hay protocolos muy elaborados donde hacen abordajes torácicos izquierdos para el, el pisamiento de la aorta o abdominales. Eh, yo lo único que estaría un pro en contra es el tiempo que se podría perder una toracotomía, determinar el vaso, y muchas veces en el abdomen una incisión rápida y un clampiaje con los dedos selectivos por arriba de las renales, colocando nuestra mano y dirigiendo una pinza vascular para controlar la aorta, creo que es lo más rápido. Pero recordemos, cualquiera de estos pinzamientos, pues va a ver si son prolongados, pues vamos a terminar con la falla renal. Y bueno, técnicamente un paciente que viene con control de daños, con una hemorragia abundante, con un pronóstico de vida muy corta, queda con falla renal, pues prácticamente el resultado va a ser malo. Entonces, a lo que quiero llegar, no estoy a favor o en contra, o no quiero criticar, cada una de las escuelas maneja sus protocolos necesarios, pero tener muy en cuenta que un pinzamiento prolongado por arriba de las renales va a terminar con la falla renal y probablemente con la vida del paciente. Eh, esto es importante, parece que no, pero eh, una... Un control vascular no puede estar asociado sin un, un conocimiento de los vasos o el manejo de los vasos. Si hacemos una ligadura vascular errónea, el pasar la pinza por debajo de la arteria y lastimarla, desgarrarla, o, o con un pinzamiento adecuado lastimar la pared, del endotelio, o cuando hacemos la arteriotomía, no lo hacemos de forma correcta y lesionamos la pared posterior, técnicamente es una suma de errores. Que lo que va a llevar es a lo siguiente, que el vaso se ocluya y al ocluirse, pues sí, vamos a detener el sangrado. El paciente va a pasar a terapia, pero al rato va a estar con una pierna isquémica. Entonces, sí, bueno, le salvamos la vida, pero al rato vamos a tener que reintervenirlo con una isquemia y un segundo procedimiento. Acuérdense que en cirugía vascular lo importante es el primer procedimiento. Ya un segundo procedimiento para entrar y volverse a una embolectomía, un segundo procedimiento para hacer una segunda embolectomía técnicamente esa pierna o un puente la extremidad va a quedar mal y, y recuerden que bueno ojalá fuera la extremidad pero se va a infectar va a, va a terminar a amputada y una amputación muy alta desarticulación es una suma una suma de complejos o, o de errores que va a llevar el manejo de los vasos debe ser muy delicado debe ser sin estimar la, la pared del vaso o su, o su luz y si a veces nosotros utilizamos mucho las cintas vasculares las ligas pero, por ejemplo, la cinta umbilical que se abandonó, vean la, las ventajas que se ven en las imágenes, cómo se puede ocupar y también es menos dañino. A veces, incluso si no tenemos cintas vasculares, usamos seda y, y con eso es suficiente, ¿no? Eh, en la toma del injerto, sumamente importante. Estamos hablando que estamos haciendo el control vascular, pero vamos a tener que repararlo de alguna forma, ¿no? O bueno, eh, bueno pusimos el tronco, pero de alguna forma va a tener que regresar a quirófano para repararlo. Entonces. Si no hacemos una toma de la vena de forma adecuada y lastimamos este injerto venoso, pues técnicamente vamos a caer en lo mismo, ¿no? Las cintas vasculares, muchas variables que tenemos para controlar. En algunas ocasiones yo he ocupado el, el, la sonda folia dentro de la luz del vaso o algún fogarty dentro de la sonda la, la folia en la aorta o, o algún fogarty en algún vaso distal para poder controlar el sangrado. Importante, ya les decía, no lastimar el notelo, siempre tener bien emparenizado al paciente una vez que tuvimos el, con, el, el control, siempre tener un flujo proximal y distal y nunca dejar expuesto el vaso. Eh, no me voy a meter mucho de esto, pero bueno, ah, tenemos, bueno, lo importante va a ser reparar el vaso, pero pues en algún momento se puede ligar. Hay diferentes anastomías que podemos practicar: las término-terminal, las, las laterales, con vena, con injertos, de PTF, de dacron Si no podemos repararlo, por por la contaminación o la lesión tan grande, la dns en incito, en sí, el control de sangre, de, ya estabilizamos al paciente, pero necesitamos darle vida distal, si no se van a trombosar todas esas arterias, ¿no? Entonces, tenemos que hacer derivaciones externas y las transposiciones, ¿no? Ya nos quedamos sin ilíaca común o femoral, entonces podemos hacer una derivación con ilíaca interna, ¿no? Eh, esto a veces llegamos a ver, ¿no? Pues bueno, se hizo un gran trabajo, se puso un injerto, pero el injerto estaba mal, se trombosó, Entonces, recordar que una herida por arma de fuego, pues va a tener una lesión extensa. Entonces, hay que tomar un segmento grande para reparar esa lesión. Y bueno, hacer la reparación con la anatomía y con la simetría, ¿no? Como nos mostró, como se nos fue enseñando para poder... Que no quede rotada la arteria, no quede con abulladuras, con chipotes o deformidades que puedan trombosar la arteria. ¿no? El control de la vena, pues bueno, tenemos una gran ventaja que muchas venas o prácticamente todas las venas, entre comillas, se pueden ligar. Normalmente en la escuela el concepto de nosotros es por lo regular, sin un control de daños muy severo, ligar, pero de preferencia siempre repararlo. ¿no? Controla las variables con. Dos pinzas montadas con gasas, una técnica muy aceptable. Eh, colocar un parche venoso para evitar las estenosis a través de una Satinsky, reparar la pared lateral, abriendo la, la, la pared de la arteria. Si queremos reparar, pero la vena, si queremos reparar la pared posterior, bueno, también lo podemos ocupar de alguna forma para la arteria. El endovascular está tomando camino y se está haciendo, por ejemplo, cuando hay catéteres en la subclavia, donde de alguna forma está el catéter en la arteria y sabemos que al quitar el catéter, pues el paciente va a sangrar. Entonces, podemos tener un control vascular para exponer el vaso y tener, vamos, podemos tener un control proximal para poder hacer el control, la reparación arterial y volver a desinflar. Es una herramienta que se está ocupando actualmente mucho en trauma y sobre todo en tecnología. Colocar balones que son de angioplastía para lesiones este, arterioscleróticas, pero para hacer control in situ, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, ya hay unos equipos especiales que se puede colocar el balón por arriba del ligamento inguinal para reparar una lesión a nivel de la femoral o incluso hacer un crossover del otro lado, hacer un control proximal a la lesión y poder hacer la reparación. Todo esto, pues se requiere capacidad técnicamente para hacer un crossover, cruzar del lado derecho, no a veces no es tan fácil, no se re, y puede ser muy complejo en algunas arterias que están vamos si no tiene una separación, el ángulo es muy cerrado, ¿no? El balón reboa, no me voy a meter mucho con eso, pues bueno, también es una herramienta importante, pero todo esto, repito, eh, estamos hablando donde se tiene toda la tecnología y lo necesario para resolver en ese momento, ¿no? Si estamos perdiendo tiempo en pasar al paciente, la fluoroscopia tener el balón, tener los introductores, canalizarlo, subirlo, no tenemos la experiencia, pues prácticamente vamos a... Eh, sí, lo que queremos obtener es sobre todo tiempo. El tiempo es importante. Bueno, nada más un último comentario, bueno, para la vena, las reparaciones de la vena siempre eh, en algún momento está presentación de 308 pacientes, lo que hicieron es la ligadura y pues no vieron tan, tan harta mortalidad ni, ni, ni riesgo de amputación, ¿no? Esto es porque el control de daño siempre lo estamos esperando, el que viene con una herida de arma de fuego, pero si vamos a meter un paciente como este caso, que es un paciente que tiene una aneurisma, una fístula arteriovenosa de la poplitea con dos sacos aneurismáticos, pues es un paciente que tenemos que entrar como con una cirugía de control de daños. Tenemos que tener todo lo necesario para evitar que haya un sangrado abundante, que se convierta en una, en una cirugía de una urgencia mayor. Y entonces, pues sí, eh, igual como si fuera en vivo, como si no, no una lesión que tuviera tanto tiempo, sino es una lesión reciente que va a tener una complicación grave para la vida del paciente. Lo que quería hacer énfasis en este, que eh, la reparación tanto de la arteria y la vena y respetar el nervio, ¿no? Las bifurcaciones sumamente complejos, es un gran problema las bifurcaciones y las lesiones que, que se llevan a nivel del codo de la poplitea, hay que saber, decidir qué vasos vamos a rescatar. A veces los estudios tomográficos para lesiones cuando vienen con escopeta, que pueden ser lesiones múltiples y variables. Esto, lo que les comentaba hace ratito, pues si se quiso hacer endovascular y el estén no era del tamaño correcto, no tenían los recursos, pues bueno, no le va a servir para nada al paciente. Algún caso, un paciente por el arma de fuego, que hizo una gran fístula arteriovenosa, se colocó un stent en la arteria axilar y así estuvo. Ese está publicado en la revista Iberoamericana Española de Cirujanos, varios de estos casos, eh, revista Iberoamericana Española. Y este caso, como era en un sitio de flexión y un paciente joven, tuvo un segundo intervención y en segunda intervención entramos. Ya una vez que controlamos la fístula, entramos a retirar el stem y le pusimos un injerto de la al axilar. Para, para algunos aneurismas que de alguna forma es un sangrado, hemos ocupado este, diferentes materiales para cerrar este, estas fístulas. Incluso a través colocamos un balón, detenemos el sangrado y hacemos eh, el cierre directo, ¿no? A ver, con lo que le digo, control de sangrado. Este paciente ya tiene una herida crónica, pero ya tiene una fístula arteriovenosa de la subclave con un neurisma. Sabíamos que iba a haber un sangrado abundante, todo lo necesario: el control, eh, la exposición, todo lo que he revisado. Pero a lo mejor no en agudo, pero sabemos que este paciente va a sangrar. Nada más lo último por terminar: eh, a veces tenemos muchas limitantes. Actualmente tenemos en sala nuestro arco nuestro ultrasonido, nuestro, un quirófano amplio, y de ser necesarios tenemos nuestra sala de hemorinamia. Eh, Conclusión. Todo eh, proceso de control de daños empieza con el control de la hemorragia. Si no hay control de la hemorragia, es cero. O sea, el paciente, ese sangrado es escaso, o ese sangrado para ver y revisar, para ver y revisar, de diferente forma, ese sangrado que nunca se controló, pues va a terminar con todos estos efectos y con la vida del paciente. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si, si cumplí en tiempo o me pasé. Ah, creo que hasta me, me sobró. Bueno. Un poco me desconecté. A ver, apaga tu nombre, No, es no. Perdón. Le para... bueno, agradecemos mucho, doctor, por haber compartido su tiempo y haber compartido su conocimiento. Eh, tenemos un par de preguntas que nos han hecho las personas que, que nos están viendo. Una de ellas es respecto al síndrome de reperfusión. ¿Cómo podemos eh, prevenirlo y de qué manera podemos tratarlo en estos pacientes que llegan en el límite de tiempo? ¿Verdad? Si es aconsejable dar el tratamiento eh, en reparar o mejor buscar un tratamiento más definitivo. No sé qué opinión nos tiene al respecto de eso. Ok, pues eh, me, me imagino que hace referencia que eh, tenemos una extremidad que tiene un periodo de isquemia muy prolongado y, y vamos a, a reperfundir ese tejido. Pues técnicamente hay que tener muy en cuenta la reperfusión del paciente. De alguna forma, un periodo prolongado. Aquí lo más importante en este va a ser las condiciones de la extremidad. ¿no? Si una extremidad no es viable, si tiene una isquemia con daño neurológico o técnicamente hay cambios en la piel o cambios que técnicamente pues el, la, la, la extremidad no va a ser viable, no tiene objetivo reperfundirlo. Para nosotros lo más importante es que la extremidad todavía siga viable con un retorno venoso que sea escaso, una, sin daño neurológico y sin daño de las estructuras este, como piel y músculo. Y en ese momento decidimos la reperfusión. Técnicamente la reperfusión solo la llegamos a hacer o, o te, vamos a tener riesgo de reperfusión en unas isquemias tardías. Ese es donde llegamos a presentar esta situación. Perfecto, doctor. Gracias también el doctor Pablo Caviglia de Uruguay. Nos pregunta respecto a las indicaciones y técnicas de fasiotomías en para el cirujano de urgencia, ya que generalmente no tenemos la, la ventaja de contar con un cirujano vascular durante el turno, ¿cuáles serían las indicaciones para realizar este tipo de procedimiento? Fíjese que eso es muy interesante. Eh, nosotros, por lo regular, casi no hacemos fasiotomías, es muy raro que las lleguemos a hacer. Y cuando las hacemos, la indicación más importante es cuando hubo una isquemia prolongada o hubo lesión de arteria y vena, ¿no? Lo que hacemos por o el tiempo, fue una isquemia, eh, eh, el, tiempo para, el tiempo que en lo cual nos, nos llegó a nosotros, lo, tuvimos, lo pudimos atender, fue prolongado. No sé, por alguna razón hemos observado que la mayoría de los pacientes que les hemos hecho nosotros una revascularización, esperamos, los vigilamos 24 horas. Si en ese momento se requiere, les hacemos fasciotomías. Es muy raro las lesiones a nivel de la poplitea o que tuvimos que hacer este, ligaduras de las venas. Es muy raro que lleguemos a hacer fasciotomías, solo que hemodinámicamente a lo mejor el paciente también esté muy inestable o haya sido una lesión vascular muy extensa. Pero bueno, ya es lo que le comento, isquemia prolongada y lesión de arteria y venas donde hacemos las fasciotomías. Excelente, doctor. Y... Para ir terminando, con respecto al reboa, ¿ha tenido alguna experiencia o en el centro han tenido alguna experiencia al manejar este tipo de dispositivos? Eh, ahí sí le voy a hacer muy honesto. No, 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 no he tenido experiencia. No, no hay este. No, no contamos con ese equipo. Le digo que este. Por ejemplo, los, los aneurismas rotos. Eh, es un ejemplo. Lo que hacemos por lo regular es el abordaje inmediato y hacer el clampeo manual. Hacemos el clampeo manual por arriba de las renales. Creo que es una vía más rápida y tenemos una gran ventaja, que no es isquémica total. Podemos ir liberando el pisamiento con los dedos y abriéndolo. El problema es que el, que el que se tiene que mantener ahí en ese sitio, ¿no? Que puede, puede estar ahí batallando, ¿no? Y ya, si fuera necesario, bueno. El, 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 pero bueno, la respuesta es no, no, no tengo experiencia en el uso de roba. Y quizás la última para, para concluir, doctor, con respecto a estudios diagnósticos, en muchas de las guías ya se habla de utilizar la angiotomografía como el gol estándar, pero ¿qué importancia sigue teniendo la arteriografía o el arteriograma para hacerlo en, en casos de emergencia? Ya generalmente es un poco más rápido. Ok, sí, eso fíjese que está en relación al tiempo, más que nada, ¿no? Yo creo que eso va a depender de cada institución. La tomografía, pues, de alguna forma requiere más tiempo, un trámite, el medio de contraste y todo eso. Es excelente, porque prácticamente la tomografía, el hacer un dibujo, y si es 3D, le va a hacer un dibujo exacto del sitio de la lesión, del tamaño del saco, el tamaño de la comunicación. Eh, prácticamente, no sé si veo una imagen donde hay una. Por eso puse la imagen del aneurisma poplitio donde técnicamente lo que se retiró era semejante, idéntico a lo que tenía la tomografía. La gran desventaja de la arteriografía es que nada más les va a presentar la luz, la luz del vaso. Entonces, si es un gran aneurisma que tiene grandes, sac, grandes trombos o prácticamente la pared como tal, la luz no nos va, no nos va, a, permitir, no nos va a permitir conocer la extensión del aneurisma por la cantidad de trombo que pueda tener. ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo en agudo. Pues cualquiera de las, de las dos herramientas es, es excelente. Apostaría más para algo agudo, una arteriografía, por la practicidad, la rapidez, como se puede hacer, porque prácticamente nosotros lo haríamos, a diferencia de la tomografía. La dejaría la tomografía para eventos programados y la arteriografía para la urgencia. Excelente, doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo invertido en, en esta plática y también por ampliar nuestro conocimiento respecto a cirugía vascular. Así que también extendemos el agradecimiento al doctor Javier Duarte, que es egresado del programa de cirugía y también fue nuestro jefe residente y que le guardamos mucho, mucho cariño aquí en Guatemala. No sé si él quiera comentar algo, le den una oportunidad, no, no sé, pero no, al contrario, les, les agradezco mucho la invitación y espero haberles aportado un poco de la experiencia de lo que he aprendido a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, Sí, muchas gracias. Yo, yo también quería agradecerle al doctor porque tuvo la disposición de, de realizar esta, esta plática para poder ampliar un poquito la información. Para, para nosotros continúa siendo un área de, de entrenamiento, de experiencia, de conocer todos los tipos de recursos que hay y, tal vez puntualmente, unos aspectos importantes en, en lo que es cirugía de control de daños vascular pues puntualmente recordar que uno está tratando de salvar la vida del paciente. Si llega a ser necesario hacer la ligadura de alguna arteria o vena en aras de preservar la vida del paciente, pues está aceptado. Eh, hay unos documentos muy importantes que son diseñados por militares. El autor es el doctor, es un coronel, es el doctor Todd Rasmussen. Vale la pena que revisen esos documentos, porque básicamente nos dice qué arteria, qué vena podemos ligar. ¿Y en qué contexto pues es aceptable realizar la ligadura incluso de arterias braquiales, femorales, subclavias y varios de esos aspectos? Eh, respecto al reboa que estabas comentando, pues es tanto un catéter como una técnica, es una técnica de resucitación mediante una oclusión endovascular de la aorta. Entonces, normalmente fue diseñada para contexto militar y como bien explicaba el doctor Sierra, requiere tener mucho recurso. Primero, tener el catéter, tener la persona que sepa administrar el catéter, porque es un abordaje a través de la femoral, con un french que es bastante grande y que después hay que hacerle un cierre apropiado, que está escrito que se hace con dispositivo de cierre percutáneo o directamente una, una arteriorrafia, Pero también requieren ustedes del uso de una fluoroscopía o de un arco en C para poder realizar la colocación en una de las tres zonas aórticas. Entonces, ese tipo de entrenamiento no es fácil. Eh, de hecho, ya pues ya trayéndolo un poquito más al contexto civil, pues en la revista en la en la American American Association en la llama en el 2019, pues ya publicaron un estudio donde empiezan a utilizar el REBOA en contexto de trauma civil. Y lo importante es que ellos llegaron a concluir que a los pacientes en los que estamos utilizando REBOA tienen más tasas de falla renal, tienen más tasas de amputación y tienen mayor tasa de mortalidad. Entonces, este es un área donde todavía no se ha logrado describir el contexto real donde vamos a aprovechar más su uso y también algo muy importante es que no todos están entrenados en ese tipo de, de procedimientos. Ese sería mi comentario. Pero gracias a todos ustedes por, por tomarnos en cuenta para la, para la charla. Excelente, gracias, doctores. Y esperamos seguir en contacto para una próxima oportunidad volver a repetir esta amena experiencia. Claro, con gusto. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Y vamos a continuar con el programa de este día con la doctora Analía Cinco. Ella es cirujano general y cirujano de trauma. Actualmente es parte del staff del equipo de trauma y urgencias en el Hospital Sotero del Río. Ella nos va a hablar un poco respecto al trauma vascular cervical. Entonces dejamos el tiempo para la doctora. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a este primer simposio de residentes de cirugía del Hospital General de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social esperando que este sea el primero de muchísimos más. Me llama la atención que el simposio se titula Actualización en el manejo de trauma. ¿Qué ha cambiado? Y en el caso de trauma cervical, ha cambiado mucho. En el último par de décadas, el manejo del trauma cervical ha tenido un cambio de 180 grados, donde antes las cosas que eran totalmente absolutas, como el manejo por zonas anatómicas cervicales o realizar cervicotomía mandatoria a todos los pacientes, hoy ya constituye algo prácticamente anecdótico. El enfoque por zonas se hace desde la década de los 70, en el cual... El cuello en trauma se divide entre zonas anatómicas, las cuales se estudian y se manejan de forma distinta. Y principalmente todas las lesiones que penetren el platisma en zona 2 deberían ir a una cervicotomía mandatoria, argumentando que el abordaje quirúrgico es fácil y que si no se exploraba, las lesiones desapercibidas eran muy graves. Pero luego se dieron cuenta de que esto traía como consecuencia una alta tasa de cervicotomías no terapéuticas, de hasta el 89%. Esto trae una morbilidad de hasta el 14%. Es por esto que luego cambió eh, todo este abordaje. Entonces, independientemente de la zona involucrada, si el paciente está estable hemodinámicamente, va a estudios diagnósticos, los cuales también se hacen según la zona involucrada. Así, los estudios diagnósticos de zona 1, como lo pueden ver allá en, el, en la imagen, no son iguales a los de la zona 3. Y como pueden ver también, la mayoría de estos estudios son invasivos. Son consumen mucho tiempo, son caros y como son invasivos están asociados a complicaciones. Según el resultado de estos estudios, se decidía si operar o no, apareciendo el concepto de cervicotomía selectiva. Ahora esto cambió a un enfoque no zona, en el cual ya no vamos a dividir el cuello anatómicamente, sino que vamos a tratar el cuello como un todo. ¿Y por qué? Resulta que en el trauma cervical penetrante, la lesión externa que estamos viendo no necesariamente se corresponde al, al órgano o los órganos comprometidos por dentro, que no estamos viendo, y en especial por trauma, por arma de fuego, en la cual la trayectoria de la bala es errática. Entonces, ¿cómo voy a hacer estudios, por ejemplo, de zona 1, que es lo que estamos viendo por fuera, si en verdad la lesión pudiera estar en cualquiera de las tres zonas? Entonces, el manejo por zonas, en términos muy sencillos, es así. Si el paciente está muy inestable, como todo en la cirugía de trauma, va directo a quirófano sin dudar. Ahora, si el paciente está estable, no se estudia por zonas. A todos se les hace una combinación de examen físico y angiotomografía, ya que múltiples estudios han demostrado que solamente el examen físico es tan eficiente como otros métodos diagnósticos, inclusive invasivos, en reconocer lesiones mayores cervicales, con una alta tasa de sensibilidad y especificidad. Así, si el examen físico está normal, el paciente puede ir tranquilamente a un periodo de observación y luego alta. Ahora, si hay alteraciones al examen físico o tenemos un alto índice de sospecha clínica, se le hace al paciente una angiotomografía como estudio único y no invasivo, en el que se ve de forma universal todas las estructuras del cuello, también con una sensibilidad y especificidad cercanas al 100%. La limitación de todo esto es que si no se dispone de angiotomografía, ¿entonces qué hacemos? Hay que seguir el mismo enfoque, más, eh, más parecido, hacia el enfoque de las tres zonas. Así, aunque este nuevo enfoque en no zonas ha demostrado ser más cómodo, más económico, más seguro y con una menor tasa de cervicotomías en blanco y menos lesiones desapercibidas, no es totalmente absoluto, porque si no se dispone de angiotomografía, pues no se puede realizar. Con respecto al concepto del trauma cerebrovascular cerrado, más que algo nuevo es algo olvidado y que se está volviendo a recordar. ¿Por qué? Porque antes tenía una incidencia muy baja, menor al 0.5%, pero no es porque no existía, es porque no se diagnosticaba. Ahora, con la mejoría de los métodos de imagen, o sea, la angiotomografía, esta incidencia es cercana actualmente al 3%, lo cual es importantísimo porque trae consigo una, mortal, una morbilidad neurológica muy importante. Este tipo de trauma ocurre cuando un, cuando un mecanismo cerrado produce lesión de algún vaso cervical por su estrecha relación anatómica con la columna y la base del cráneo, lo cual puede producir una lesión en la íntima que se traduce en estenosis, oclusión, pseudoanorisma y o eh, embolización. Incluso en las primeras horas puede haber una lesión vascular severa presente sin síntomas, los cuales en promedio comienzan a desarrollarse a las 72 horas, es decir, al principio este tipo de trauma eh, cerrado da una clínica silente, que posteriormente a 72 horas empieza a desarrollarse. Este tipo de trauma puede producir infarto cerebra cerebral, que si se ve involucrada la carótida puede ser hasta el 40%, y si se ve involucrada la vertebral puede ser de hasta el 15%, pero a quienes pesquisamos. Para eso hay unos criterios, porque si no se si no se pesquisa no se diagnostica. Entonces, los criterios de pesquisa dependen según el mecanismo de trauma, los traumas asociados y la clínica del paciente, son esos que están ahí en pantalla. Si está presente alguno de esos, aunque sea uno de esos, hay que hacer una angiotomografía sí o sí. Y en ella tenemos que buscar en los vasos cervicales algún tipo de lesión de, de estos grados de lesión. Y según el grado de lesión y la clínica del paciente, se les da un tratamiento que va desde la observación hasta la cirugía. Qué pacientes se observan aquellos que están asintomáticos y que presentan sobre todo lesiones asociadas que no permiten que nosotros podamos hacer una anticoagulación o antiagregación que es lo ideal para prevenir la trombosis, propagación de la trombosis, incluso el embolismo. Cuando se hace una terapia con anticoagulación o antiagregación que es una terapia médica, se le tiene que hacer una angiotomografía, controla al paciente en una a dos semanas a ver si hay progresión o si hay alguna alteración que no vimos al principio. El tratamiento puede ser endovascular, ya sea embolizando el vaso sanguíneo o reparándolo con un estén endoluminal o quirúrgico, sobre todo desde el punto de vista traumatológico, cuando hay una sublujación temporomandibular que continuamente está presionando el vaso sanguíneo o para hacer alguna osteotomía, por ejemplo, descompresiva. Ya entrando un poco en la clínica del trauma vascular cervical, tenemos estos dos grandes polos opuestos que son la clínica del sangrado excesivo o la ausencia total del sangrado. Y esta clínica tan variada depende del mecanismo fisiopatológico en el que se desarrolla la lesión, que para resumir se encuentra en esta lista, pero quiero hacer énfasis en que en cuello, en trauma vascular cervical, hasta el 33% de los pacientes pueden estar asintomáticos. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, eso se debe a a una razón netamente anatómica, gracias a los planos de recubrimiento facial. ¿Se acuerdan que había una fase cervical profunda, una fase cervical superficial? Pero, en especial, la vaina carotidia, que envuelve las estructuras del paquete básculo nervioso del cuello, hace que se cree un hematoma contenido que edite que hay una hemorragia externa que sanguínea al paciente. Por esta razón anatómica, muchos pacientes que pueden estar, pueden estar asintomáticos, pero puede tener una lesión, por ejemplo, de carótida o de yugular. Y siempre te de, tenemos que tener este alto índice de sospecha. Ahora, con, siguiendo con la clínica, los signos clásicos de trauma vascular periférico en todos los traumas vasculares periféricos de todo el cuerpo son los signos duros y blandos de lesión vascular, que obviamente también aplican para cuello, en el cual los signos blandos predicen posibilidad de lesión vascular de hasta un 30%. Y por eso deben siempre hacerse estudios diagnósticos para descartar la lesión. Mientras que los signos duros predicen lesión en un 95% de las oportunidades. Por eso muy probablemente este vaso va a tener que ir a reparación. No haré mucho énfasis en los signos duros y blandos de lesión vascular, que se repiten para todo trauma vascular periférico, pero quiero hacer énfasis en el déficit neurológico, que es algo especial en el trauma vascular cervical. Este déficit neurológico puede ser leve o severo. Los déficits neurológicos leves incluyen la debilidad de las extremidades superiores o inferiores, y las lesiones neurológicas graves constituyen afasia, hemiplegia espástica o flácida y alteración del estado de conciencia, siendo como un estado intermedio el síndrome de Horner y la disfunción de algún par craneal. Y esto es importantísimo saberlo, y esto hay que buscarlo en la clínica, en el examen físico, porque esto va a definir una conducta terapéutica, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya entrando, ya ya vimos la clínica, ya entrando en los estudios paraclínicos de lo más eh, sencillo o de lo más disponible a lo más complejo tenemos la ultrasonografía. Tenemos la ultrasonografía en modo B, que es el modo brillo, que permite ver la anatomía del vaso, es decir, da detalles estructurales del vaso. Tenemos la ecografía Doppler color que evalúa la calidad de flujo sanguíneo, mientras que la ecografía Duplex es la ideal porque utiliza el modo D y el modo Doppler al mismo tiempo para evaluar la anatomía y función en forma, en forma simultánea. Sin embargo, estos estudios, este estudio tiene la limitación en, en trauma que cuando el, el trauma se encuentra cercano a superficies óseas no es muy no es muy sensible, por lo tanto, no lo vamos a poder realizar en trauma de zona 1 o zona 3 cervical. Además que no identifica lesiones pequeñas como pequeños desgarros de la íntima y lo más importante es que es operador dependiente. La angiotomografía tiene una alta sensibilidad y especificidad y en cuello definitivamente es el estudio ideal para hacer. Además que permite no solo ver lesiones vasculares, sino que permite ver lesiones asociadas. Idealmente en pacientes con signos blandos de lesión vascular, ¿por qué? Porque cuando hay signos duros, se prefiere un abordaje angiográfico porque puede dar de una vez una resolución de, de, en, de, en el mismo momento. Ahora, hay que tener en cuenta que en la angiotomografía su valor diagnóstico está disminuido en ciertas condiciones clínicas. Por ejemplo, en traumas por cargas múltiples, como por escopeta, hay mucho artefacto y la angiotomografía no es ahí tan sensible. Cuando hay una compresión extrínseca, por ejemplo, un hematoma que comprime los vasos sanguíneos, Puede ser que no veamos una lesión propiamente dicha, pero puede estar allí solo que está comprimido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en la presencia de shock hipovolémico severo, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos se colapsan y también puede esconder una lesión. Fíjense acá, la en esta angiotomografía vemos un hematoma expansivo cervical que desplaza la vía aérea. Y si seguimos evaluando, vamos a ver una pequeña lesión de la carótida izquierda. Mínima, casi no se ve. Entonces, esta lesión la podemos ver en la angiotomografía y fácilmente puede pasar desapercibida en la ultrasonografía. Muy bien, siguiendo con los estudios diagnósticos, tenemos la angiografía que idealmente no se hace en un paciente con signos blandos de lesión vascular porque es invasiva. Y de hecho, para poder hacer una angiografía cervical, tenemos que hacerlo desde las femorales y abordar el arco de la aorta para poder pintar o, o llenar de contraste todos los vasos cervicales. Tiene una alta sensibilidad de especificidad también, pero la angiografía es especialmente útil cuando se necesita hacer algún procedimiento terapéutico y cuando hay trauma por, por cargas múltiples. ¿Por qué? Porque aquí la angiografía no va a tener tanto artefacto como la angiotomografía. También es bastante útil cuando hay trauma severo de tejidos blandos y cuando hay signos de lesión vascular con estabilidad hemodinámica porque nos permite hacer algún tratamiento terapéutico. Muy bien. Ya lo diagnosticamos con clínica y con imágenes. Ahora tenemos un paciente sangrando. ¿Qué vamos a hacer en la emergencia? Bueno, vamos a hacer el ABCDEF que ya conocemos de la atención de primaria del paciente con trauma. Aquí voy a hacer énfasis en C porque en la conferencia se trata de trauma vascular cervical. Entonces, lo ideal es comprimir de forma manual. Por favor, no coloquen pinzas a ciegas en la emergencia porque pueden desgarrar más los vasos sanguíneos, pueden producir lesión del nervio laringeo recurrente y es terrible. Entonces, esto a ciegas no se hace. Idealmente hay que hacer una reanimación hemostática. ¿Cómo es eso? Bueno, si el paciente sangra, ¿qué hay que colocarle? Sangre. Hay que limitar la administración de cristaloides. Pero bueno, no voy a hacer mucho énfasis en la reanimación hemostática porque eso es una conferencia totalmente aparte. Hay que tener cuidado con la hipotensión permisiva, que es parte de la reanimación hemostática. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí estamos jugando con el cerebro. La, 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 el tramo vascular cervical está íntimamente relacionado con el cerebro. Entonces, si nosotros hacemos una hipotensión permisiva, vamos a hacer que la presión arterial sea menor a la presión intracerebral, menor que la PIC, y esto puede traer consecuencias peores para el paciente. Lo otro que podemos utilizar es un foley y no solamente un foley, podemos utilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco foley, lo que sean necesarios para parar el sangrado. Inclusive podemos afrontar los puntos de piel para que el foley quede bien posicionado. Tenemos que recordarnos que en la parte donde el Foley normalmente, como va en la orina, en la parte donde se conecta al reservorio de orina hay que taparlo, porque en vez de salir orina, obviamente va a salir sangrado que va a exsanguinar al paciente y no estamos haciendo nada. Inclusive este Foley lo podemos poner en la emergencia y con eso el paciente se va a quirófano y nosotros lo operamos con los Foley puestos y una vez hecho el control vascular es que ahí los podemos retirar para evitar que el paciente sangre. Muy bien, ya llegamos a quirófano. Ahora, ¿qué incisión vamos a hacer? El, el estándar en, 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 en trauma, para el trauma cervical, es una cervicotomía anterolateral, que debe ser amplia, desde la apófisis mastoide hasta la articulación externoclavicular. Ahora, lo importante en. en Trauma cervical es hacer una preparación adecuada del paciente. No solamente hay que limpiar el cuello, sino también el tórax y también el área inguinal, porque tú nunca vas a saber cuándo vas a necesitar hacer una toracotomía de reanimación o vas a necesitar un injerto de safena para reparar alguna lesión vascular. La incisión siempre se debe hacer siguiendo el borde anterior del esternocleidomastoideo y hay que buscar en la disección el borde anterior del esternocleidomastoideo. Una vez encontrado este lo tenemos que desplazar hacia atrás. Solamente desplazándola hacia atrás con una disección roma vamos a encontrar justo allá abajito el paquete vascular cervical. Incluso se ve muy bien tanto en zona 1, zona 2 o zona 3. Sobre todo es muy bueno para el abordaje de zona 2, menos para abordaje de zona 1 y zona 3 que muchas veces vamos a tener que, vamos a tener que hacer una extensión a la cervicotomía para poder trabajar en estas áreas. Ahora, muy importante, si vamos a trabajar en zona 3, fíjense cómo se ve clarito en la foto que la yugular está anterior a la carótida, pero la vena facial, que es un afluente de la yugular externa, siempre está bloqueando la visualización de la bifurcación de la carótida. Entonces, para yo poder examinar bien la bifurcación de la carótida, tengo que ligar y cortar la vena facial y allí es que sí voy a poder ver Completamente la bifurcación de la arteria carótida. Entonces, si vamos a evaluar vasos sanguíneos en zona 3, hay que ligar la vena facial. Muy bien, si nosotros tenemos que seguir avanzando en zona 3, hay que hacer una surlujación anterior de la mandíbula, lo cual da un pequeño espacio de 1 a 2 centímetros más de exposición distal para poder trabajar en, en, en zona 3 muy distal. Luego de hacer esta lujación de la, de la mandíbula se tiene que resecar, se puede resecar el estilogloso, estiloideo, estiloideo y el digástrico o inclusive el receso estiloideo y con, e, y con eso vamos a tener una mayor exposición distal. Ahora hay que tener cuidado a este nivel de lesionar el hipogloso y el glosofaringio. Si yo necesito una exposición proximal porque tengo una lesión en zona 1 cervical puedo hacer una de dos o una exposición de una esternotomía media que en el paciente inestable esto es lo ideal porque es mucho más rápida o puede hacer una incisión supra o infraclavicular. Como se ve en este ejemplo, fíjense que acá hay una lesión en zona 1 que se intenta hacer el control vascular y no se puede. Entonces, es una lesión bastante proximal que definitivamente hay que hacer una extensión para poder controlarla adecuadamente. Ahora, nosotros, en una lesión, por ejemplo, transcervical, hay que hacer, y no tengo estudios previos, eh, preoperatorios, hay que hacer una revisión bilateral, y para eso se puede hacer una cervicotomía bilateral, una de cada lado, igual a, a como ya vimos anteriormente, pero hacerla bilateral. Inclusive se pueden unir en la, en la línea media, y se siguen exactamente los mismos pasos que ya vimos. Ahora, la pregunta es, ¿Por dónde comenzar? O sea, si yo tengo una herida transcervical, tengo dos orificios, ¿por dónde voy a comenzar? Fácil, por el lado que el paciente tiene el sangrado o tiene el hematoma. Ahí se comienza. Ahora, ya hicimos el abordaje y tenemos la lesión vascular. ¿Ahora qué vamos a hacer con la lesión vascular? Bueno, depende si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, hay que ir a un control de daños. Y las opciones de control de daños en cuello son... La ligadura, colocar un shunt o dejar un fole. Con respecto a la ligadura, podemos ligar la carótida interna, la carótida común, la carótida externa, la vertebral o la yugular, que son los grandes vasos cervicales. Entonces, empecemos con la carótida interna. La carótida interna, como ustedes ya saben por anatomía, forma parte del polígono de Willis, que es la red anastomótica del cerebro en la base del cráneo, que permite una irrigación de backup de modo que si se bloquea algún vaso sanguíneo, hay otro capaz de asumir su función y aquí no pasó nada. Esto es muy lindo en la teoría, pero en la práctica es que un gran porcentaje de la población no tiene el polígono de Willis permeable, eso es hasta el 50%. Además que hay que tomar en cuenta otras variaciones como la tortuosidad, calcificación, aneurismas o malformaciones arteriovenosas congénitas, entre otras, las cuales tienen una importante implicación en cada individuo en particular. En el trauma de la arteria carótida es importante evaluar el riesgo de infarto cerebral, que si el polígono de Willis está permeable apenas en el 50%, el riesgo de infarto cerebral es hasta el 50%. Sin embargo, la ligadura de la carótida interna aún así es una opción de control de daños viable que se puede realizar y esto no necesariamente excluye una futura revascularización. Ahora, a la hora de ligar la, una carótida, voy a dar algunos tips. Primero, la, si se va a ligar li, la ligadura a nivel de la carótida común, es mejor to, tolerada. Porque si yo ligo la carótida común, aún voy a tener un reflujo, eh, dist, un reflujo distal a partir de la carótida externa que irriga la carótida interna. Entonces, algo de flujo puede tener. Si yo ligo directamente la carótida interna, pues elimino toda esa posibilidad de reflujo y... Es, esto es menos tolerado sin embargo igual ligar la carotida interna es una opción cuando está bien indicada cuáles pueden ser algunas de las indicaciones? cuando hay una lesión en zona 3 que es muy distal y es muy difícil de llegar como para una reparación También algunos autores dicen que cuando hay un daño neurológico severo se acuerdan como los que vimos más adelante en la presentación. Cuando hay un daño neurológico severo, también eh, es factible ligarlo, ya que si se compara con la reparación, realmente el outcome neurológico es igual para los dos, entonces es más fácil de ligar. Incluso algunos autores enfatizan en que cuando hay la presencia de coma, es, preferiblemente, es preferible ligar la carotida interna. Otra indicación puede ser cuando no hay reflujo distal de la carotida interna, porque esto quiere decir que ya está toda trombosada y si yo le, le restablezco el flujo, puedo convertir un, un, un infarto que al principio era isquémico, lo puedo convertir en un infarto hemorrágico que es mucho peor. Y también otra indicación es cuando el paciente ya tiene un déficit neurológico severo y se hace un diagnóstico tardío. Ya aquí también es más factible ligar. Ahora, con respecto a la carotida externa, si hay una hemorragia de la carotida externa que es muy difícil de controlar, se puede ligar tranquilamente sin ningún tipo de repercusión clínica. De hecho, la ligadura de la carotida externa está especialmente indicada cuando hay una hemorragia exsanguinante facial y los las medidas iniciales fallaron. El truco de la carotida externa es saber dónde hay que ligarlo, y como se ve en el video, hay que ligarlo después de la emergencia de su primera rama, que es la tiroidea superior, porque si yo ligo antes de la tiroidea, antes de, su, de, de la emergencia de la tiroidea superior, voy a crear un turbo, un flujo turbulento que va a generar trombos que se van a ir al cerebro. Entonces, con respecto a la ligadura de la yugular interna, eh, si hay una hemorragia exsanguinante se puede ligar la, la yugular interna tranquilamente. Pero si la lesión es bilateral, es decir, yo tengo las dos yugulares internas involucradas, no se pueden ligar las dos, porque esto resulta en un gran edema cerebral que mata al paciente. Entonces, ¿cómo es la, la yugular interna? Si hay una lesionada, se puede ligar. Si las dos están lesionadas, no se pueden ligar las dos y hay que reparar una. Ahora, hay que tener en cuenta que esta reparación no puede resultar en una estenosis de la vena mayor al 50%, porque si no, no estamos haciendo nada. Se va a trombosar y va a producir edema cerebral eh, fatal igual. Así que si queda muy estenótica, habrá que ponerle un parche de vena o un parche heterólogo, inclusive hacer un puente vascular. Porque. Si no, no estamos haciendo nada. Es como, como si hubiésemos ligado las dos venas. Otra opción de control de daños en cuello es la realización de un shunt, que también es muy controversial en cuello. Igual es una opción para mantener la perfusión cerebral. El problema es que todos, todos los shunts se trombosan, porque son un cuerpo extraño y no están provistos de la dinámica del endotelio que mantiene lineal el flujo sanguíneo. Además, que la trombosis es directamente proporcional al tiempo. También se produce siempre, siempre que tú coloques un shunt, se va a producir un daño de la íntima. Por lo tanto, pues esto se debe tanto a la introducción del shunt como tal en el vaso, así como por la posterior ligadura que se tiene que hacer con la seda para fijarlo. Entonces. Esto hace que la reparación vascular posterior sea mucho más compleja, así que esta debe ser una estrategia totalmente temporal que en cuello idealmente debería durar menos de tres, de 6 horas y en el mundo ideal menor a tres horas. Ahora, un shunt no es solamente útil en el contexto de cirugía de control de daño, sino que tiene varias indicaciones. Por ejemplo, cuando hay más cavidades comprometidas y en especial si se tiene un solo equipo quirúrgico, entonces se coloca el shunt para después ir a controlar los otros órganos que también están sangrando. También es válido cuando no se tiene la destreza, y en esto hay que ser realmente muy humilde, porque si yo no sé reparar, es mejor no inventar. Coloque el shunt y llame a alguien que lo ayude, porque tiene que quedar bien, sí o sí, no estamos hablando de un pie, estamos hablando del cerebro. Y otra posible indicación es cuando yo no tengo recursos para hacer la reparación. Por ejemplo, necesito una prótesis y no la tengo. Ni modo, nada que hacer. Se coloca el shunt y se, se buscan los recursos necesarios y se pide ayuda. Ahora, un shoot intravascular temporal tampoco es cualquier cosa. Hay que hacerlo de forma reglada y cuidando todos y cada uno de los detalles. Así, lo primero que hay que hacer es un adecuado control vascular, que en cuello debe incluir tanto a la carotida, a la carotida interna como externa y la común, igual que la yugular interna, externa y la común. Lo ideal es no usar clamps vasculares, sino hacer, usar loops vasculares porque producen menos daño de la íntima. Y si se va a colocar algún clamp, se debe tratar de colocar primero el clamp distal. Para así, al colocar el clamp proximal a la lesión, si se produce embolización de algún trombo, ya tenemos el clamp distal puesto y no migrará al cerebro. Otro tip: para el control vascular distal, también se puede insertar un catéter con balón intraluminal, o sea, un Fogarty. Y este último permite hacer un control distal al insuflarlo, sin tener que disecar como tal hacia distal, sino que se hace un control intraluminal. Eso también es válido. Ahora, antes de colocar el shunt, debemos pasar un catéter Fogarty, tanto proximal como distal. El distal no debe introducirse más allá de 2 a 3 centímetros en la carotida interna luego, la, luego de la bifurcación. Esto se hace para sacar todos los trombos que se pudieron formar consecuencia del trauma. Esto se repite una y otra vez hasta que no salga ningún coágulo. Y posteriormente, si. Eh, no hay otras lesiones asociadas, se puede hacer una heparinización sistémica eh, o si el paciente está muy coagulópata es preferible hacer solamente una eparenización regional. Ok, luego ahora sí podemos confeccionar el shunt como tal, el cual debe ser lo menos trombogénico posible provocando en lo mínimo un daño de la íntima y debe garantizar un buen flujo, tanto en volumen como en calidad, o sea, que no sea turbulento a distancia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para que no sea trombogénico debemos escoger el material ideal, que eso lo vamos a ver más adelante, debe ser un shunt de argile o de prudina jara que son los que están disponibles comercialmente, pero si no se dispone, eh, lo, lo que hemos visto que nos ha ido mejor es con un tubo a tórax pediátrico que se trombosa menos, por ejemplo, que un elatón, pero si tenemos un elatón, bueno, utilizamos el elatón. Ahora, debe ser lo más corto posible para tener el menor área de superficie posible con este cuerpo extraño que es trombogénico. Y se debe fijar primero el cabo proximal, verificar que haya flujo sanguíneo hacia, hacia distal y luego fijar el cabo distal. Ahora, para que haya un menor daño de la íntima en lo posible, se debe ligar o hacer la fijación del shunt lo más proximal a donde está el extremo de la íntima o donde está la lesión, porque así dañamos menos íntima, que esta es la que vamos a tener que cortar cuando vayamos a hacer la reparación definitiva. Y cuando estemos manipulando el vaso sanguíneo, no debemos tocar la íntima, siempre se debe manipular el vaso sanguíneo por la adventicia. Si tocamos la íntima, vamos a dañarlo y eso va a generar trombos que van a complicar nuestra nuestro reparación posterior. Para garantizar un adecuado flujo debemos utilizar un shunt que sea de diámetro lo más similar posible a el vaso nativo, el vaso original, porque esto genera menos turbulencia y menos trombosis. Ok, estos son los shunts vasculares Temporales que están disponibles comercialmente y especialmente útil es el shunt de pruina jara, no solo para el control de daño, sino que está recomendado usarlo cuando la reparación definitiva es compleja y va a durar más de 30 minutos. Con esto se ha demostrado menor mortalidad posterior, aunque realmente sin diferencias en el outcome neurológico comparado cuando hacemos la reparación sin shunt. Pero, ¿cómo es esto de hacer una reparación definitiva con un shunt puesto? Bueno, así es como funciona el shunt de Pruitt y Najara. Él tiene dos balones, uno que se coloca proximal y otro para distal, que al inflarlo detienen la hemorragia, como si se tratara, por ejemplo, de un Fogarty, pero permiten que a través del shunt haya un flujo de sangre desde proximal hasta distal. Luego, nosotros podemos hacer la reparación distal y proximal... Usando o, o con el shunt in situ. Y cuando falte poco para terminar, se desinsuflan los dos o se desinflan los dos balones y se retira el shunt y se sutura el pequeño gap que queda en el vaso sanguíneo. Entonces, este shunt permite continuar con el flujo sanguíneo mientras hacemos la reparación. Por supuesto que es muy difícil contar con ellos en la emergencia, pero es bueno saber que existen y que se utilizan para este fin. Como dije, se recomienda siempre su uso en reparaciones complejas que vayan a durar más de 30 minutos. Otra opción en el control de daños es dejar un foley, lo cual es útil en lesiones muy distales en zona 3 que prácticamente son inalcanzables para trabajar en ellas, incluso para una simple ligadura, o en lesiones de vertebral que como vamos a ver más adelante también son bien complejas de tratar. Con respecto a la reparación definitiva, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos estas varias opciones que van desde lo más simple a lo más complejo. Y les voy a comentar los tips más importantes de cada uno de este tipo de reparación. Lo que sí es general para todas es que se deben hacer es eh, siempre un control vascular proximal y distal. No se meta directo en el hematoma porque le va a ir mal. Como ya mencionamos, el clamp distal debe ir siempre primero para prevenir la embolización cuando hagamos el clampeo proximal, que es el que tiene el trauma. Antes de hacer cualquier reparación, siempre se debe debridar todo el tejido dañado, quemado, esfacelado o con hematomas, porque hacer una reparación sobre estos tejidos va a generar trombosis y no hacemos nada. Recordar que siempre se debe hacer una embolectomía con, con catéter Fogarty y aplicar eparina regional o sistémica dependiendo de las condiciones del paciente. En toda reparación vascular siempre se debe usar la aguja perpendicular al tejido. Primero porque se deben tomar todas las capas de la arteria. Son, esta es una sutura de espesor total. Además que si la colocamos perpendicular, producimos menos desgarros en la íntima. Y siempre cuando hacemos una reparación vascular y hay otras lesiones asociadas, siempre se debe colocar un parche muscular entre ambas. Inclusive, si hay una lesión asociada de vena y arteria y a las 12 le hizo algún procedimiento. ¿Por qué? Porque si no ponemos un parche muscular entre ambas, se puede producir una fístula arteriovenosa. Ok, entonces, con respecto a las tres primeras formas de reparación, tenemos la rafia, parche, anastomosis, terminoterminal. terminal. La rafia solo se hace en lesiones transversas u oblicuas porque si rafiamos una lesión longitudinal va a quedar estenótico el vaso y ahí debemos valernos de otras herramientas como el parche de vena como se ve en la foto que puede ser autólogo o sea de vena safena o heterólogo con un pedacito de prótesis. Ahora la resección anastomosis es ideal para las lesiones transfixiantes o con pérdida de la pared del vaso, pérdida de sustancia o también para las laceraciones longitudinales pero esta solamente se puede hacer cuando la resección del vaso es menor a 2 centímetros de longitud, porque si es mayor, por más que disequemos, va a quedar tenso y se va a estenosar. Entonces, si esta es la condición, debemos usar un puente, ya sea autólogo de safena, que es lo más disponible, lo más económico y todos los pacientes lo traen. La safena es elástica, lo que permite una adecuada compliance con el pulso, pulso arterial normal que con el paso del tiempo ocurre un proceso de arteriolización de la safena y prácticamente pasa a ser como una arteria normal, siendo poco trombogénica y con excelente permeabilidad a largo plazo. ¿Cuándo no se debe usar la safena? La única contraindicación para usar una safena es cuando esta tiene un diámetro mucho menor al vaso a reparar, quedando entonces el puente estenótico y trombogénico. En estos casos es mejor usar un injerto heterólogo, que resulta en si bien resulta en unas tasas más altas de complicaciones, esto es debido a que tiene una menor permeabilidad a largo plazo, es más trombogénica y es menos resistente a la infección. Pero si esto es lo que tenemos, eso es lo que vamos a usar. Otra opción muy interesante en carótidas es una interposición de carótida externa en interna. ¿Cómo es esto? Como ya vimos, la carótida externa se puede ligar sin ningún tipo de consecuencias clínicas. Entonces, si tenemos una lesión en la carótida interna, obviamente estamos hablando distal a la bifurcación de la carótida común, lo que podemos hacer es ligar la carótida interna justo en su nacimiento y ligar la carótida externa lo más distal que se pueda o lo suficientemente largo como para usarla de puente. Y finalmente hacemos la anastomosis distal en la carótida interna. Así usamos en vez de un puente de zafena un puente de carotida externa al que le tenemos que hacer solo la anastomosis distal. Es necesario, en estos casos, ligar las ramas de la carotida externa que quedan dentro del puente. Es una opción interesante y totalmente válida. Ahora, la arteria vertebral. La arteria vertebral es otra historia aparte. Es mucho más compleja, más difícil de tratar e incluso más exsanguinante que la carotida misma. La arteria vertebral es un problema serio. Ella es la primera rama ascendente de la arteria subclavia. Anatómicamente se divide en cuatro zonas. Zona 1, que va desde su emergencia en la subclavia hasta que se introduce en el canal vertebral de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. La zona 2, que corresponde a todo el trayecto dentro de las apófisis transversas. La zona 3, que corresponde a la salida del canal vertebral hasta su entrada al cráneo. Y la zona 4, que es el segmento intracraneal donde se une con la del otro lado para formar la arteria basilar que luego se divide en las dos cerebrales posteriores que forman parte del polígono de Willis. La zona 2, zona 3 y zona 4 son muy difíciles, muy difíciles de acceder en una cirugía abierta. La forma más, más expedita de acceder a la arteria vertebral es en zona 1 con un abordaje supraclavicular, es decir, hay que hacer una extensión de la cervicotomía anterolateral. En comparación con las secuelas neurológicas que puede dejar la ligadura de una arteria carótida, en el caso de la arteria vertebral, predispone a infarto cerebral en un 10 a 15%, por lo que la ligadura de la arteria vertebral puede ser más liberal. Por su situación muy posterior y de muy difícil acceso, muchas veces no se logra un buen control vascular, llevando a un, una exanguinación del paciente. La forma ideal de diagnosticar una lesión vertebral es esta con una angiotomografía y si el paciente no está inestable, ir a tratamiento endovascular. Es mejor no irse a meter ahí quirúrgicamente, pero en la mayoría de los casos lo que ocurre es que el paciente llega con un trauma penetrante cervical inestable hemodinámicamente y hay que meterlo corriendo a quirófano. Y en la cirugía lo que te encuentras es esto, una hemorragia arterial que viene posterior, del paquete, viene posterior al paquete carotidio, viene de la columna. Esa hemorragia terrible que viene de la columna... Es la vertebral. Ahora, ¿qué hacer en estos casos? Lo ideal, el gol estándar es el tratamiento endovascular, sin duda alguna. Pero si no se cuenta con el tratamiento endovascular o ya te encuentras en quirófano y se descubrió una lesión de vertebral, entonces hay que hacer algo. Una opción descrita en la literatura es acceder a la zona 2. Retraer el músculo largo del cuello, exponiendo el borde anterior del agujero vertebral en las apófisis transversas, a las cuales hay que hacerle una laminectomía para exponer los vasos, los vasos vertebrales. De verdad, en el setting de trauma, olviden esto, es muy difícil, es poco útil y es peligroso porque podemos lesionar estructuras neurológicas muy importantes. Entonces, antes de que pestañen, el paciente se murió exanguinado. Lo más expedito de realizar es esto. En el segmento distal se puede dejar cera de hueso bien apretadita para evitar la hemorragia por reflujo. Y en la parte proximal, hacer una extensión supraclavicular e ir a buscar a la vertebral en la emergencia en la, en la subclavia, en la zona 1, y ligarla a este nivel. Entonces, esta es la forma más expedita de tratar una vertebral quirúrgicamente. Finalmente, los cuidados postoperatorios son. Tan importantes como la cirugía. Entonces, si el paciente usted ve que no mejora neurológicamente o tiene nuevos síntomas neurológicos, hay que hacer una tomografía precoz eh, cerebral, incluso una angiotomografía para ver qué está ocurriendo en nuestra reparación. Idealmente, a nivel de intensivo, hay que colocarle un catéter de PIC de presión de, de, para medir la presión intracraneana y aplicar las medidas antiadema cerebral. Lo ideal es que después de cualquier reparación, inclusive ligadura, es que el paciente se anticoagule o se antiagregue según las condiciones clínicas para evitar la trombosis y embolización distal. Y muy importante, evitar la hipotensión, porque como ya sabemos, hay que tratar de mantener la presión arterial media por encima de la PIC para poder mantener una adecuada perfusión cerebral. Muy bien, para concluir... Quiero recordarles que el enfoque no zona es el ideal en la actualidad, pero no es absoluto, porque si no se dispone de angiotomografía, no se puede realizar. Actualmente, siempre hay que pesquisar el trauma vascular cerrado cuando están presentes los criterios diagnósticos que fueron mencionados durante la conferencia. Tanto ligar como colocar un shunt en la arteria carótida no es un crimen, se puede hacer en el setting de control de daños, pero debe estar bien indicado. El manejo de la arteria vertebral idealmente es endovascular y el cuidado postoperatorio es tan o más importante que inclusive la cirugía. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido algo y si tienen alguna duda o pregunta, con gusto estoy para contestarla. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora, ya que estando de guardia nos hizo el favor de darnos la plática y Gracias, doctora, por apartar tiempo para contestar las preguntas. Bienvenida al simposio. Muchas gracias. No, para la academia siempre, siempre presente. Mil gracias, doctora. Teníamos una preguntita. En el caso de gracias. la reparación de la yugular que mencionábamos, eh, que tenemos que tratar de salvar una, ¿qué material podemos utilizar en una herida trans, por transficción que hay necesidad de resección y no se puede hacer término terminal? Si no se puede hacer término terminal, lo ideal es algo autólogo y en eso puede servir muy bien la zafena ahora el problema es que la yugular es mucho más ancha que la zafena entonces ahí lo que se puede hacer si si es mucho la diferencia utilizar una prótesis igual como si se tratara de una arteria claro eso si es una sola que eh, perdón si son las dos que están lesionadas porque si es una sola puedes ligarla okay. perfecto doctor y nos dan también la indicación de una cervicotomía transversa cuando hay que tratar lesiones asociadas a las lesiones vasculares. Eh, no estoy muy de acuerdo con eso. La incisión transversa en, el, en la cirugía de trauma, que es esta, COGER, solamente uh -huh. se hace en el contexto de que tú necesitas asegurar una vía aérea de urgencia para una traqueostomía, solamente en ese caso, y después le haces la anterolateral izquierda o derecha dependiendo de donde esté la lesión. Es lo ideal, eh, te ofrece mayor exposición en el setting de trauma. No digo que para una tiroidectomía electiva no sirva, pero en trauma es mejor hacer una anterolateral. Ahora lo que se puede hacer es que si es bilateral puedes unirla de un lado con otro y hacer un solo colgajo eh, hacia arriba. Pero para eso tienes que tener muy, mucha habilidad en cabeza y cuello y es más difícil hacer, por ejemplo, que una cervicotomía bilateral, anterolateral bilateral. Excelente doctora. Y una que nos hacen acá, respecto a los pacientes que se les reparó quirúrgicamente la arteria, ¿qué anticoagulación recomendaría? ¿Bomba de parina o enoxafarina? ¿O de qué forma seguir a este paciente? Ya. Eh, mejor es utilizar la BIC de parina siempre y cuando vaya a estar bien monitorizado y le puedas hacer el, el TPT activado eh, cada seis horas como corresponde para ajustar bien la bomba de parina. Ahora, si tiene buena función renal el paciente, puedes usar enoxaparina a dosis de, de anticoagulación y no hay problema. Y después se traslapa a la vía oral. Perfecto, doctora. Fíjese que esas eran las. Tres preguntas que nos han hecho nuestros participantes, y nuevamente agradecerle, doctora, por dedicar su tiempo para enseñarnos algo de lo que usted practica más frecuente de lo que nosotros tenemos acá. Siempre a la orden, cualquier cosa, estoy dispuesta a seguirles colaborando y felicitaciones por hacer eventos como esto. Muchas gracias, doctora. Que tenga una buena guardia. Gracias. Bueno, hasta aquí las charlas a lo largo de estos cuatro días han sido maravillosas. La verdad es que hemos tenido la gratitud con nuestros profesores de dedicarnos tiempo para ampliar nuestra experiencia a través de lo que ellos han podido realizar de forma más frecuente. Y para terminar, una charla eh, súper importante y con una persona que se ha ganado nuestro cariño a lo largo de esta semana, el doctor Luis Richard. Él es cirujano general y cirujano de trauma de Venezuela, actualmente está como profesor de anatomía y cirugía en la universidad. De San José, instructor del curso de destrezas quirúrgicas de la Asociación Panamericana y también del curso de cirugía definitiva de trauma de la Asociación Española de Cirujanos. Él nos concluirá esta jornada con respecto al trauma vascular en zonas de unión, un tema bastante complicado y agradecemos la participación del doctor. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, ¿me escuchas? Bien, doctor, ahora sí. Ok, excelente. Bueno, muy bien, o, una vez más, muy agradecido ¿no? por estar aquí con ustedes. Eh, muy buenas charlas en las anteriores, siempre es complicado hablar de último, ¿verdad? Porque cuando uno tiene buenos expositores y hay buenas charlas, es complicado hablar de último, pero vamos a tratar entonces de, de establecer. Si ¿sí me ves la pantalla aquí, de establecer sí, una buena. Ok, una buena conferencia para poder cerrar el evento de manera adecuada, porque ha sido un gran evento, ¿sí? Entonces, eh, bueno, me, me tocó hablar de un tema que me, que me gusta mucho, ¿verdad? Que es la lesión vascular, pero me gusta aún más hablar de las zonas de la unión. Yo le pongo ese subtítulo ahí de operar en las fronteras, porque son fronteras las zonas de la unión, fronteras muy complicadas que tenemos en el cuerpo. Vamos a empezar diciendo que ese enemigo, ¿verdad? Del, del cual hemos hablado hoy, que son las lesiones vasculares y por supuesto la hemorragia, es un enemigo que ha estado presente durante muchísimo tiempo y es un enemigo que ha evolucionado en el tiempo. ¿De qué va esto? Bueno, bien, ese enemigo al principio quizás, por ejemplo, les pongo el, el caso del trauma cerrado, los vehículos eran un poco más lentos, las autopistas no estaban diseñadas para correr tanto y los traumas eran quizás de, de menos impacto. Entonces las heridas vasculares de repente eran distintas, ¿verdad? Igual en el ámbito militar, hemos aprendido muchísimo, el ámbito militar es la única ganancia que tienen las guerras, de los avances en la cirugía, también las armas, las armas han evolucionado y entonces generan mecanismos de trauma distintos y es por eso yo les puedo decir que el enemigo ha evolucionado. Y así como el enemigo ha evolucionado, el cirujano también ha evolucionado, porque si, si nosotros no evolucionáramos, entonces el enemigo nos ganaría la batalla todo el tiempo y muy bien sabemos que esto no es así entonces vamos a definir cómo la Real Academia Española eh, narra que es una frontera y fíjense bien que es un término que quiero que graben en sus memorias es una línea real o imaginaria que separa un estado de otro es algo muy como muy de demográfico verdad y fíjense bien que existe también un medio de paso o que regula el mismo a ver eh, entendiendo esto entonces o extrapolándolo al cuerpo entendemos que Puede haber una línea real imaginaria que puede estar en la región axilar, ¿verdad? Que pudiera ser el surco decto pectoral, que separa el tronco, el tórax del brazo. Esa sería nuestra, nuestra frontera, la frontera axilar, por ejemplo. ¿Y cuál es el medio de paso que regula? Bueno, puede ser el, el, el músculo pectoral menor. Igual pasa en la región inguinal. La región inguinal tiene una línea imaginaria, que es esta región, ¿verdad? Que separa el abdomen de los miembros inferiores. En base a eso, entonces, yo defino o le pongo ese, ese apellido de la lesión vascular en zona de unión a frontera. Y todo el mundo sabe que las fronteras son complicadas. ¿Cuáles son las fronteras que vamos a narrar en esta conferencia? Y, y es importante entender que uno de, lo, de los factores fundamentales de esta conferencia es saber qué elementos tenemos que vencer para poder llegar a donde queremos. Y a dónde queremos llegar al paquete vascular. Y en base a esto se describe entonces, o describió Crack ya hace unos, hace, hace unos años, que es eh, sacado del ámbito militar, eh, cuál es la definición de un sangrado de unión. Y fue el término utilizado para la hemorragia proveniente de la región inguinal proximal al ligamento inguinal, al área glútea, a la pelvis, al periné, a la axila y a la base del cuello Eso son muchas las fronteras que tenemos que, que resumir en una conferencia. Vamos a tratar de. De dar algunos tips quirúrgicos, ¿verdad? Y algunas bases quirúrgicas para poder enfrentar este sangrado tan complicado. Y son eh, artículos que vienen del ámbito militar porque eh, son ellos, la mayoría de las veces, la, los que atienden estos pacientes tan complicados y tienen una gran casuística. Muy bien. ¿Cuál es la incidencia del traumatismo vascular en el ámbito civil? En el ámbito civil es aproximadamente el 10%, es decir, de todos los traumas que podemos recibir en un hospital, en un hospital grande que reciba trauma, el 10% van a ser traumatismos vasculares, de toda índole. Entonces tenemos que estar definitivamente preparados para enfrentarnos a un traumatismo vascular. Yo tuve la fortuna de aprender eh, el traumatismo vascular de dos grandes corrientes, la corriente del cirujano vascular. Eh, que por supuesto tiene un enfoque electivo distinto al cirujano de urgencia, ¿verdad? Y aprendí muchísimo las bases fundamentales de la cirugía vascular y también tuve la fortuna de aprender de un gran cirujano de trauma, que fue un expositor el día de ayer, que es el doctor Tolino, ¿verdad? Eh, el cual me enseñó ese enfoque vascular de urgencia. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando uno se enfrenta a un traumatismo vascular? Tener esos dos, esos dos enfoques. Eso es uno de los factores fundamentales de, de operar a un paciente con un traumatismo vascular. Hasta hace unos años, eh, eh, hoy pongo la bandera de mi país ahí porque hoy es un día eh, conmemorativo en mi país, es la muerte del libertador Simón Bolívar. Hicimos un trabajo en el Hospital Domingo Luciani de establecer cuál era la distribución de, de incidencia con respecto a la arteria lesionada. Fíjense bien qué interesante. Hablando entonces de, la, de los vasos que pueden estar asociados a frontera, la axilar tiene un muy bajo porcentaje, 1.75, no llegaba al 2% en este estudio. La femoral común, que también es una frontera, es el 1%. La arteria poplitia, en cambio, ¿verdad?, era el 21% de todos los pacientes, una, una, una cifra significativamente eh, considerable. Por supuesto que no, no era de las más comunes, porque la más común es, es la lesión de la, de la femoral superficial, tanto arteria como vena, pero es una cifra nada despreciable, tomando en cuenta que yo. Eh, incluí, a pesar de que no es eh, anatómicamente como definible la frontera según Crack, la región poplitia, o sea, la arteria poplitia la quise introducir en esta, en esta conferencia porque es sumamente complicada el abordaje y la reparación de esta arteria. Mm. Y bueno, obviamente para nadie es un secreto que las fronteras son complicadas desde todo punto de vista. Vamos a apartarnos un poco de la de la geografía y de la situación que vivimos hoy en día en el mundo para hablar de las fronteras, pero voy a dar el enfoque práctico en cirugía. ¿Por qué? ¿Por qué son difíciles las fronteras? Número uno, son sitios de difícil compresión, tanto en el ámbito prehospitalario como en la unidad de trauma. Son, son sitios complicados. La mayoría de las veces no podemos comprimir una frontera, en la región axilar o en la región inguinal. Aparte de eso, podemos hablar de que... Se ha extrapolado, como bien lo dijo eh, el doctor Sierra en una de las conferencias anteriores, eh, alguna campaña hacia civiles, eh, que la campaña, por supuesto, más conocida es Stop the Bleed, que fue diseñada por el Colegio Americano de Cirujanos y la Sección de Trauma, para tratar este tipo de lesiones. ¿Y qué dicen ellos? No se complican, porque esto es realizado para civiles, y en una hemorragia eh, profusa que está establecida en una frontera, o sea, en una zona de unión. Hay que empacar y comprimir, ¿sí? Que puede ser con una gasa hemostática, que tiene un componente importante que para un poco el sangrado porque mejora la coagulación, o con ese dispositivo que se llama IT-CLAMP, que es un CLAMP con unos, o unos dienticos que debe doler muchísimo esto, no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Que lo que hace es generar un hematoma organizado. Pero, pero lo, el cirujano que se ha enfrentado a una hemorragia como esta sabe que la mayoría de las veces solamente empacar y comprimir no es suficiente para tratar una hemorragia de esta. Muy bien. ¿Cuáles son las fronteras de hoy y cuáles son los elementos a vencer que tenemos hoy? Una frontera entre el tórax, el cuello y el brazo, como la frontera subclavio-axilar, y la frontera que va entre el abdomen y el muslo, que es la frontera ilíaco-femoral. Y quise agregar, como, que les, como, como les dije anteriormente, la frontera poplitea, ¿verdad? Que, es, que es la transición o la zona de transición o unión entre el muslo y la piel. Entonces, ¿por qué además son sitios de difícil compresión? porque, bueno, quiero que vean a este paciente con una lesión, una lesión de la arteria axilar donde está el cirujano comprimiendo ahí con un folio hemostático, que es, un, que es una estrategia muy adecuada, y, y simplemente nada funciona. Entonces, con maníbolas básicas, un sitio de difícil de compresión como este no funciona. Folio hemostático, compresión manual y torniquete. Y el torniquete tiene un asterisco, tiene un asterisco colocado porque todos conocemos el torniquete de, de extremidades, que es el que quizás ha más, más ha estado estudiado, pero ya... Uno de mis, de mis predecesores, que fue el doctor Sierra, se encargó de, de, de darles un abreboca de lo que es el torniquete de la unión, que son torniquetes que han sido diseñados sobre todo por este, por este autor que se llama Crack, ¿verdad? Eh, que vio donde la mortalidad de los pacientes en el ámbito militar que tenían lesiones en la unión era muy alta. Entonces son pacientes que requieren una cirugía de urgencia muy rápida cuando no tenemos los dispositivos adecuados o la mente correcta para entender que es una hemorragia de difícil compresión. Y porque es de difícil compresión, A ver, y es aquí donde yo creo que no, no hemos podido encontrar, a pesar de que el dispositivo de torniquete de unión es, es muy factible, es muy versátil, quiero que vean esta lesión de subclavia, entendiendo que esto es una lesión de subclavio izquierda, donde el cirujano tiene el dedo metido ahí en ese espacio subclavio, eh, subclavio torácico, ¿verdad? Y simplemente no puede controlar ese hemorragio. Aquí va. Okay. saco el dedo un segundito y vean, vean la cantidad de sangre, entendiendo que en la mano izquierda de ese cirujano, aquí en este momento está la clavícula de ese paciente hemos retirado la clavícula, hay dos maneras de hacer este abordaje, tanto pudiera ser dependiendo de la zona subclavia por esternotomía media o por incisión supraclavicular esto se decidió incisión supraclavicular con la sección de la, de la clavícula y movilización en, en la unión externo clavicular pero es complicadísimo, es complicadísimo con esto abierto, imagínense ustedes con esto eh, con esto cerrado, pues, sin movilización de la clavícula. Y aquí va, saca un segundito el dedo. Ahí, un segundito, vamos a sacar el dedo intentando hacer el control vascular. Y, y sangra muchísimo. Entonces, entendamos definitivamente que la, que, la, que la lesión es muy compleja en una zona. De una. Ahora, hablando del torniquete, el torniquete hoy en día eh, es un arma civil, es un arma prehospitalaria y es una herramienta para el cirujano de urgencia. Se lo digo. Eh, tuve la fortuna de tener el torniquete en la unidad de trauma, este torniquete de extremidades, y era como parte de mi kit de control de hemorragias. Los que hemos trabajado en sitios eh, complicados desde el punto de vista demográfico y a incidencia de trauma, podemos recibir no uno, ni dos, ni tres, sino seis, siete pacientes heridas por arma de fuego, todo quirúrgico, eh, dos o tres heridas vasculares. ¿Y el torniquete de qué nos puede servir en el ámbito prehospitalario? Bueno, es muy obvio, ese paciente no se va a poder operar en la ambulancia. Pero en el hospital tiene que operarse, ¿verdad? Y si uno lo lleva con el torniquete puesto, puedo dejar, puedo dejárselo un momento ahí, considerando de que tengo otros pacientes sangrando o otros pacientes por operar y no lo puedo soltar porque si no el paciente se va a desangrar. Y si llega sin torniquete y yo estoy en la unidad de trauma y tengo dos o tres pacientes por operar, le puedo poner el torniquete en ese momento y controlar y eso me permite tener calma. ¿Por qué? Porque un paciente con una lesión vascular se desangra en cuestiones de minutos. Entonces, el torniquete de la extremidad no tiene, no tiene ningún tipo de discusión hoy en día, más bien está sumamente apoyado por la, por la, por la evidencia. Sin embargo, se nos quedó corto en las lesiones vasculares, en las lesiones vasculares de la Unión. No funciona una lesión de la Unión. ¿Y qué tenemos entonces el torniquete de la Unión? Sí, hay muchos torniquetes de la Unión, tres o cuatro que son, que son aceptados por el comité de la TCCC, que es ese comité eh, que se encarga de, de, de de el estudio y ya se encarga de diseñar protocolos para, para la medicina táctica, ¿verdad? Desde ahí viene todo esto. Y este torniquete de la Unión es, es muy versátil. Este en especial, que es, es, es el Journal eh, el de SAM, en el SAM Journal Torniquet, nos ayuda porque tiene algunos, algunos com, eh, complementos neumáticos que, que ayudan a hacer compresión directamente. Incluso puede estar asociado a una gasa hemostática, ¿verdad? Entonces, las heridas en esta zona. Es importante entender que son las que generan mayor mortalidad y es por eso que se diseñó este dispositivo. Y fíjense bien que es algo súper portátil, para no entrar en detalles con, con respecto a esto, lo pueden buscar por supuesto, todo esto está, está eh, disponible en la web y el que no me, me, me puede contactar por redes sociales que yo le puedo hacer llegar toda la evidencia. Que tengo a favor de este tipo de dispositivos, no solo este, sino todos los que existen, ¿verdad? Y él tiene ese, tiene ese extensor, que es la parte número 5, que ayuda a la compresión de estas difíciles zonas. Tiene ahí un método de insuflación que genera una presión muy fuerte y hace, por ejemplo, imagínense en el prehospitalario, que hay dos paramédicos atendiendo a un paciente y, y tiene un sangrado de la unión. Yo me puedo quedar ahí comprimiendo hasta con la rodilla, ¿verdad? Que es una, un método de compresión efectivo, pero ¿cuánto tiempo puedo durar? Y si tengo que trasladarlo. ¿Cómo hago yo para trabajar si tengo que manejar la ambulancia? Es por eso que hoy en día esto es un componente necesario. Me atrevo a decir que hasta en la unidad de trabajo. Estos son unos ejemplos de algunas de algunos, eh, aplicaciones que hemos hecho aquí eh, en Costa Rica porque hay que tratar de difundir esto tanto en el ámbito hospitalario como hospitalario. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces todo esto, nos dimos cuenta que se podía salvar una vida con el ABC, por supuesto si sí, eso tiene muchísimo tiempo, pero también nos hemos dado cuenta que ya algunos artículos como el de la doctora Paula Ferrada, que fue publicado recientemente, nos ha hablado de, ese, de esa, de esa eh, introducción del control de la hemorragia antes. Pero ¿qué hemorragia? La hemorragia masiva, por supuesto. Bien, quiero repetir esta frase de que para nadie es un secreto que las fronteras son complicadas. ¿Por qué? Porque les puedo decir que, como la incidencia es baja, como lo vieron en la, en la mayoría de los artículos, la incidencia de la lesión axilar, femoral común y la poplitea, nosotros tenemos mucha, no sé por qué había tanta poplite en Venezuela, los abordajes son infrecuentes porque llega muy poco. Entonces, el cirujano no se acostumbra a hacer abordajes eh, axilares o inguinos femorales o popliteos porque llega muy poco. Y eso le genera entonces una dificultad adicional. Y también la otra dificultad adicional es que, como es una zona de transición, es una zona eh, que está en relación entre el tórax y, y el brazo o la región inguinal, puede tener una lesión de colon y una lesión vascular, porque puede estar ese, ese balazo en el abdomen y atravesado la región inguinal. O puede tener una lesión del tórax, un hemotórax o un neumotórax, y puede estar asociado a una lesión vascular. Entonces, vean que es una gran gama de complicaciones lo que puede tener un paciente con una lesión en, en la zona de unión. Ahora, entendiendo esto, ¿verdad? Entiendo que puede ser, pueden tener muchas cosas, no solamente una lesión vascular, hay que ampliar mucho la mente cuando tenemos un paciente con una lesión en la zona de unión. Los pasos fundamentales de una cirugía vascular, como lo han dicho eh, los que me antecedieron en las conferencias, hay que cumplirnos exactamente igual. ¿De qué va esto? Bueno, eh, las anastomosis, en caso de que un paciente tenga que hacerse una anastomosis como esta. Debe hacerse de la misma manera, el control vascular y el control proximal distal, sobre todo el proximal, debe de hacerse regladamente. No, no podemos olvidar los principios, la embolectomía con Fogarty, por supuesto que sí, tanto en el contexto de una cirugía de control de daños como en una cirugía definitiva. A ver, entonces vemos aquí eh, un paciente con una lesión de poplitia, ¿verdad? Donde se va a hacer la, la, la embolectomía con el catéter de Fogarty y entonces aquí va el cirujano removiendo ese coágulo, removiendo ese coágulo, eh, en, eh, antes de la reparación, y quiero que vean entonces qué hubiera pasado eh, para, para que entiendan, porque hay que tener todos los materiales en un paciente vascular. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el catéter de Fogarty? Probablemente esa reparación no hubiera, no hubiera servido porque salió ahí un coágulo de, de aproximadamente unos 15 centímetros. Entonces, los preceptos, esto lo voy a repetir una vez más: los preceptos de la cirugía vascular no pueden olvidarse, en, en, independientemente si hacemos control de daños. O hacemos una cirugía definitiva. Igualmente, nosotros tomamos como parámetro, tomamos como parámetro esa heparinización ep distal que llega a donde no llega el ¿sí? Eh, es una heparinización local, asociado o no a la sistémica. La heparinización local con una dilución de solución 09 con heparina eh, es importante para valer, bar barrer esos, esa, esos pequeños vasos, esos pequeños tr trombos que pueden haber distales a la, a la arteria que se va a reparar. E igualmente entonces la reparación vascular tiene que hacerse como con todos los principios, libre de tensión y que no uno trate de no, de no hacer entonces eh, grandes disecciones de, la, de los paquetes vasculares porque si no liga las colaterales y puede sufrir ese miedo. Entendiendo entonces esto, vamos a entrar a las fronteras. Vamos a entrar a la primera frontera que es el tórax, ¿verdad? Que va entre el tórax, el cuello y el brazo, que es la frontera subclavio-axilar. ¿Cuál es el elemento a vencer en esta frontera? es la frontera del músculo pectoral menor, es decir, para poder llegarle adecuadamente a este, a esta, a este paquete vascular, a esa región que se encuentra entre los vasos subclavios y, la, y, la, y los vasos axilares, tenemos ese, ese músculo pectoral menor. Quiero ponerles un caso entonces, que es una paciente femenina con una herida por arma de fuego en la axila derecha, en la región axilar derecha. Vean un poco el video que está abajo, que es el video del saturómetro antes de la cirugía. Y aquí va. Una paciente con 116 eh, 64 de frecuencia, saturómetro con 0% de saturación, no hay saturación. Puede ser un signo no tan específico de que de que de lesión vascular, ¿verdad? Pero tiene cero, tiene 0% de saturación esa paciente antes de la cirugía. Muy bien, el abordaje de esta paciente entonces es a través del el surco deltopectoral, ¿verdad? Haciendo disección entonces del del tejido celular subcutáneo que se encuentra ahí y en la figura de la derecha observamos entonces el músculo pectoral menor. Como lo ven, parte de la sección del pectoral menor entonces nos va a servir para hacer el abordaje adecuado. Y aquí vemos entonces completamente expuesto el paquete vascular, tanto la arteria axilar como la vena axilar y el nervio vellano que se encuentra por arriba, que también se encontraba seccionado. Y aquí eh, fíjense bien que tuvimos una lesión muy compleja porque es una lesión por quemadura, una lesión por contusión, donde no hay un agujero que uno puede decir, aquí está, aquí está el hueco, aquí vamos a vamos a seccionar esto y a reparar, sino que es una lesión muy extensa y hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de lesiones porque regularmente uno puede resecar arteria y dejar a arteria dañada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros aquí? Hicimos una gran resección arterial, ¿verdad? Por supuesto, hacer embolectomía distal y proximal que tenga un adecuado flujo y buscamos entonces un injerto de safena para poder colocarlo ahí y eh, poder reparar y poder revascularizar ese brazo interesante saber que esta paciente tenía una lesión nerviosa y qué complicado porque una lesión del nervio mediano prácticamente va a dejar inutilizado ese brazo decidimos en ese momento con esa paciente estable la reparación inmediata tomando en cuenta que es algo súper complicado reparar un nervio se va a hacer con una técnica adecuada con una sutura eh, muy finita verdad y hay que bueno los cirujanos eh, de trauma regularmente no tenemos no tenemos lupas así que hay que tratar de afinar bien esa eh, bien bien esa visión para poder, para poder reparar ese nervio. Y la lesión nerviosa en un paciente que, que aquí se pudo haber reparado, pero también se pudo haber referido. Nosotros lo reparamos y, y la evolución de este paciente fue, fue adecuada. Y este, fue, este es el resultado final. Fíjense bien cómo está ahí eh, el injerto de esa fena eh, adecuado. Tiene un flujo, un flujo adecuado. Y aquí vamos con el saturómetro a ver que tenía 0% de saturación. Vamos a ver cuánto tiene en el monitor. Ahí en el postoperatorio inmediato antes de salir al quirófano, 100% de saturación. Eso es un, puede ser un signo fidedigno de que, de que por, por lo menos en ese momento, la cirugía quedó, quedó bien. Vamos a pasar a la siguiente frontera. La siguiente frontera es la, la frontera ilíaco-femoral, que va entre el abdomen y el músculo. Y el, y el elemento a vencer aquí es el ligamento inguinal. Si recordamos algo de la anatomía, el ligamento inguinal y toda esa zona eh, complicada anatómicamente es la que, va, la que va por encima del paquete, del paquete vascular. Femoral común, tanto arteria como vena. Y bien, quiero ponerle, eh, eh, por supuesto, un paciente eh, aquí herido por arma de fuego eh, con un hematoma expansivo. Y aquí eh, cito a la conferencista anterior, donde hablaba de los signos duros y blandos de lesión vascular. Vean qué bonito cómo se puede complementar una conferencia con otra, en el sentido de que sabiendo que hay signos duros de lesión vascular en este, en este paciente, con un hematoma expansivo, eh, no pulsátil, Probablemente este paciente tenga una indicación de cirugía de urgencia en ese momento. Si, no, si, si hay cierto grado de duda de la estabilidad hemodinámica, llevarlo a quirófano, independientemente si se tienen estudios o no. Él también tiene signos blandos porque tiene trayecto vascular. Y ese trayecto vascular es el que me da mi miedo porque está eh, eh, situado ahí en esa frontera femoral. Entonces, en este paciente que está estable, fíjense bien, estable, pero no había posibilidad. De, de hacer estudios como una angiotomografía, eh, ¿qué, qué, ¿qué hicimos nosotros? Llevamos a ese paciente quirófano. Estando estable, decidimos entonces hacer un abordaje extraperitoneal, ya lo voy a explicar. Este abordaje extraperitoneal te permite entonces tener a la arteria eh, ilíaca ya tomada, ¿verdad? Tomando en cuenta que si tom podemos tomar la vena, pero, pero el control proximal venoso no tiene mucha utilidad porque lo que estamos entonces es ocluyendo el retorno venoso. Pensando entonces en una lesión arterial, hicimos esta, este abordaje extraperitoneal, ¿verdad? que es un abordaje que va de medial, de, de, de interno a externo, ¿verdad? Eh, por encima de la, de la espina ilíaca anterosuperior, entendiendo que aquí está la fase de Camper, la fase de escarpa, y luego de eso nos tomamos con el plano muscular. Abriendo un poco ese plano muscular, vamos a hacer la disección hasta el músculo oblicuo externo, y luego de llegar al músculo oblicuo externo, que es la la figura de la derecha, vamos a hacer la sección de los músculos, tanto del oblicuo externo como del oblicuo interno y del transverso. Hablando de esto, fíjense que, que simplemente hablando de este abordaje he tenido eh, quizás unos dos minutos, y cuando uno tiene un paciente inestable no tiene dos minutos para hacer este abordaje. Entonces, la moraleja es que este abordaje tiene que ser o tiene que ser practicado en trauma en pacientes estables. En un paciente inestable con una lesión como esta, le abro el abdomen en 20 segundos y le clampeo la arteria ilíaca y la, y la vena ilíaca en, en ese caso. ¿okay? Pero en un paciente estable podemos hacer este abordaje, que es un abordaje que permite que, que, o que evita, mejor dicho, una laparotomía. Teniendo entonces esta sección muscular, vamos ahora a hacer el abordaje, ya, ya no hay músculo, sino que tenemos esa porción del peritoneo que va en relación a esta, a esta región anatómica. ¿Y cómo entonces hacemos la, cómo hacemos la disección? Es una disección manual. Ustedes saben que la cirugía de trauma es una cirugía muy digital y es muy digital no por, por la tecnología, es muy digital porque uno usa mucho los dedos, usa, usa mucho las manos. Y aquí vamos entonces a hacer la disección. Aquí vamos metiéndonos en ese espacio y vamos liberando ese peritoneo poco a poco, poco a poco liberando el peritoneo y a donde vamos a llegar en este momento y dirigiéndonos entonces hacia la región inferior es a los vasos, a los vasos ilíacos. Y bien, ¿qué puede pasar en este procedimiento que nos ha pasado también y, y no tiene mayor consecuencia? ¿Que se rompa el peritoneo? Sí, se puede romper el peritoneo, pero no se daña el abordaje. Simplemente lo que podemos hacer ahí es colocar una compresa y apartar por supuesto si sale el peritoneo va a venir por, de repente el colon simoide y va a entorpecer el, el va a un poco ese ese abordaje pero mayor cosa con respecto a esto no se da el resultado final fue este por supuesto la, el control vascular de los vasos ilíacos. ahí tengo me refería tanto la arteria como la vena este pero se hace principalmente para una para una lesión arterial tomando en cuenta que es algo eh, que se va hacia de extra del abdomen entonces el abordaje de la lesión sería este, que está aquí. Ese sería la lesión. Ese abordaje número uno que vemos a la derecha en el modelo es el abordaje extraperitoneal. Y esto sería entonces el abordaje de la lesión completa, porque este abordaje no es para reparación, es un abordaje de control vascular proximal. Aquí hicimos entonces al final que pudimos hacer el control vascular la sección del ligamento inguinal para poder abordar la lesión, porque estaba justamente. En ese, y nos tomó por sorpresa que era, una, que era una lesión venosa, una lesión de la vena, de la vena femoral común, una lesión muy compleja. Las lesiones venosas son, muy, son eh, muy complejas en el sentido de que la reparación de una vena es mucho más compleja que una arteria y son lesiones que sangran profusamente. Vamos a pasar entonces ahora a la otra a otra, a, a otra frontera complicada. Y volvemos un poco arriba, ¿verdad? Pero esta frontera subclavioaxilar eh, tiene otro componente. ¿Por qué? Porque aquí también vamos a hacer que, que la sección sea, o que el elemento a vencer, mejor dicho, sea el músculo pectoral menor. Sin embargo, cuando hablamos de lesiones de subclavia, la clavícula es uno de los enemigos, es una de las fronteras que tenemos que superar. Y tanto es así que fíjense bien este paciente. Este paciente tiene, es un paciente inestable, una herida por arma blanca eh, en la arteria eh, subclavia, llegando a axilar, ¿verdad? Prácticamente la, la subclavia en la zona 3. Y es interesante lo que tiene él, que es una sonda de Foley. Esa sonda de Foley es un método de contención temporal muy efectivo, muy efectivo, porque es demasiado versátil. Tiene muchos muchos factores eh, importantes que nos pueden ayudar. Número uno, en todos lados hay una sonda de Foley. O sea, ¿en ¿qué hospital no tiene una sonda de Foley? Yo entiendo que prácticamente ningún hospital tenga un torniquete de unión y de repente ninguna ambulancia tiene un torniquete de unión. Pero la sonda de Foley siempre existe. Eh, además de eso, es sumamente económica, me digo, una sonda de Foley no, no debe superar el precio de 2 o 3 dólares, qué sé yo, entonces algo muy, muy, es, un, es un elemento muy versátil que podemos utilizar para cualquier tipo de lesión, menos una lesión abdominal, por supuesto, entonces aquí colocamos una sonda de Foley en la unidad de trauma, vean la cantidad de sangre que tiene ese paciente ahí alrededor, es una lesión muy aparatosa, y son dispositivos además de eso para llevar, ¿de qué va eso?, ¿cómo que para llevar?, bueno, porque yo lo puedo pasar al quirófano y lo puedo operar con esa sonda de Foley ahí colocada y eso impide que me sang que se me desangre el paciente en el quirófano. Entonces, en eh, llévense esto: en las lesiones vasculares de la unión, el Foley es, la sonda de Foley es un elemento muy versátil, muy, muy, eh, muy adecuado para poder controlar una hemorragia. Y si uno no funciona pongo dos y si dos do, do no funciona pongo tres y ya, si ya tres no funcionan hay que correr ahí y de repente usar alguna que otra oración, pero pero bueno, hay que, hay que buscarle la vuelta a una lesión como esta. Y tanto es para llevar, que fíjense, que aquí estamos operando a ese paciente, eh, haciendo el abordaje, por supuesto, eh, aquí estamos haciendo un abordaje eh, infraclavicular de ese paciente y tiene su sonda de Foley puesta. Eso nos permite que ese paciente no sangre, porque aquí no hemos podido hacer el control vascular proximal, pero como tiene la sonda de Foley puesta, y es como que el cirujano tuviera metido el dedo ahí en la, en la, en la arteria haciendo presión. Entonces... Llévense, esto es un dispositivo para, para llevar muy versátil en estas lesiones tan complejas. Y fíjense bien qué que pequeñito este, este agujero que tenía este paciente aquí y qué tan peligroso es. Bueno, por supuesto, porque el flujo de la arteria axilar es muchísimo. Y vean, el, el, podía, les puedo me atrevo a decir que eso era una herida como por punzón ahí, un milímetro, dos milímetros tenía esa herida. Y vean lo que puede sangrar en cuestiones de segundos. Entonces, vea complicadísimo una lesión como esta. ¿Qué hicimos aquí? Entonces, por supuesto, no por arma blanca, sin ninguna otra, otra lesión. En un paciente inestable pudimos colocar un par de puntos ahí que fue suficiente para, para poder reparar esta, este tipo de lesión, que pudo haberle ocasionado la muerte a este señor, a este muchacho, si no se hubiera hecho un método de control de hemorragia como, como una colación de una sonda de Foley. Vamos ahora a hablar de la última frontera, que es una de las fronteras más complicadas, de la cual, de la cual me gusta hablar mucho porque me. Me he enfrentado a varias y, y sé que es complicadísimo el abordaje y la evolución y la decisión de una, de una lesión poplitea. Hasta no hace, no me acuerdo, tres, cuatro semanas tuvimos, una, tuvimos un evento virtual con la, sociedad, con la Asociación de Cirujanos de Guatemala y mi gran amigo Napoleón Méndez, donde discutíamos un poco qué, qué hacer en este tipo de lesiones. Vean que. que ¿Qué conflictivo puede ser esta lesión? Y les puedo decir que es una de las lesiones que más tiene que uno tenerle respeto. No tenerle miedo, tenerle respeto a las lesiones de poplite. Aquí hay muchos elementos a vencer: está el músculo sartorio, el músculo semimembranoso, el semitendinoso. Es decir, todos los elementos de la pata de ganso tenemos que vencer para afrontarnos a una lesión de poplite. El abordaje que hace un cirujano de urgencia, el abordaje que hace un cirujano de trauma, es un abordaje lateral. No hacemos abordajes posteriores regularmente, no hacemos. Es un abordaje que lo hace el cirujano vascular, quizás para cirugía electiva, y tiene un principio básico de la cirugía de trauma, que es que el paciente en cirugía de trauma va acostado boca arriba. ¿Por qué? Porque si ese paciente me hace un paro cardíaco, yo tengo que abrir el tórax y hacerle una toracotomía resucitadora. Y si ese paciente está boca abajo, yo no puedo abrirle el tórax, porque está boca abajo, tengo que voltearlo. Entonces, por eso es que la cirugía electiva se complementa con la cirugía de trauma, pero no podemos olvidar que un paciente politraumatizado está traumatizado. Sí, hay que verlo como un todo, no hay que verlo como una arteria ni como una vena, sino como un todo. Es por eso que hacemos abordajes laterales porque tiene que ir boca arriba el paciente con trauma. Voy a presentarles entonces el caso de esta chica, ¿verdad? Que está completamente estable, con una herida por arma de fuego por debajo de la rodilla, Este, que decidimos entonces llevar a estudios. Ella tenía signos blandos de lesión vascular y decidimos llevarla a estudios. Entonces, para este momento no teníamos angiotomografía, sino la angiografía, que fue por muchísimos años fue un, fue, el, fue la regla de oro o fue el estudio de oro en pacientes vasculares y eso lo hacíamos nosotros mismos ahí en la en la sala de angiografía del hospital está en es la sala de telecomandado aquí estoy con los pelos de trauma entonces cateterizando la arteria femoral, ¿verdad? Para poder dibujar esa arteria, como lo ven allá a la izquierda, está la está el dibujo y aquí vamos a ver el estudio. Entonces, cuando vamos a pasar al contraste, aquí vamos, aquí vamos, se dibuja la arteria, la arteria ahí va y va ahí va y va y va y va y va y va y cuando llega a la rodilla, por debajo de la rodilla Justamente por debajo se interrumpe el flujo. Entonces, aquí, aquí está la lesión, probablemente, ¿verdad? Vean que esa, ella tenía signos blandos probablemente por, algún, por alguna eh, circulación colateral que ya ella tenía. Afortunadamente esa lesión fue aquí. Si hubiera sido más abajo, hubiera sido mucho más complicada. ¿verdad? Pero vean qué bonito cómo se puede dibujar y qué tan exacto puede ser este estudio que es la, que es la arteriografía. Entonces, teniendo este estudio, eh, obviamente, esto es una paciente que requiere una cirugía de urgencia, una paciente quirúrgica de entrada, y decidimos entonces hacer un abordaje lateral. Y aquí es donde el cirujano tiene que pensar en esta lesión tan complicada: si hay lesión de vena o no hay lesión de vena, si hay presencia de síndrome compartimental o no. Es complicadísimo, una lesión de poplitea es complicadísima, se los digo. No tenerle miedo, pero sí mucho respeto. El cirujano con una lesión de poplitea tiene que ir. Tiene que ir con todo, con todo este armamento y siempre hacernos estas preguntas, porque la lesión de vena, cuando uno liga la vena poplitia, probablemente, si el paciente no tiene síndrome compartimental, lo va a hacer. Este, ya esta muchacha tenía, tenía, tenía signos clínicos de síndrome compartimental y después que la reparación de la vena también es complicadísima. Eh, es, es una vena delgada, es una, es una zona muy hostil para trabajar y reparar la arteria ya te ha tomado tiempo. La mayoría de las veces son lesiones combinadas. Entonces qué hacer con la vena, ligar la vena, no ligarla. Pues el cirujano de urgencia, les voy a decir, aquí nosotros diferimos un poco con los, con los cirujanos electivos, es que tienden mucho a reparar. Yo yo, yo aprendí de los cirujanos vasculares y ellos, su, ten, su, su, su tendencia, su inclinación es hacer reparar y yo entiendo, por supuesto que sí, eso tiene una connotación muy importante. Primero que obviamente tienen una técnica muchísimo mejor que la de los cirujanos vasculares, porque lo de que los cirujanos de trauma porque lo hacen todo el tiempo, nosotros no, nos enfrentamos a otro tipo y que ellos ven ese paciente este, en el posoperatorio tardío y lo ven con complicaciones entonces por eso es que ellos tienden tanto a reparar por supuesto que sí porque saben que cuando uno liga la vena poplítea las complicaciones a posterior van a ser devastadoras probablemente una insuficiencia venosa de por vida entonces eh, para no extenderme más en esta lesión ya sé ya, ya yo les metí miedo con la lesión de poplítea eh, esto fue lo que hicimos con esta muchacha, un abordaje lateral, por supuesto. Eh, tenía lesión de la arteria y la vena, pudimos poner un injerto de safena en la, en la arteria eh, y ligamos la vena eh, e hicimos una, una fasiotomía. Como eh, les pues dije, no, hasta hace mucho, tres semanas discutimos con la Asociación de Cirujanos de Guatemala qué hacer con la vena popilla, ojalá la pudiéramos reparar. El principio de las lesiones vasculares es reparar todo. Pero, pero bueno, del dicho al hecho hay muchos trechos. Les puedo decir que es complicadísimo hacer un abordaje de esto, sobre todo a las 3 de la mañana que llegan las poplitas, no o se tienen un reloj biológico que todas llegan a esta hora. Y, y para ser cierto, les voy a decir que la gran mayoría de los cirujanos vasculares no están a las 3 de la mañana disponibles. Es el cirujano de trauma, o muchas veces no es de trauma, el de urgencia, el cirujano general que se enfrenta a este tipo de lesiones. Entonces, hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado a esta zona de unión. Para dedicarle unas últimas láminas al síndrome compartimental. La fasciotomía en un síndrome compartimental es mandatoria. No podemos nosotros dudar cuando estamos en la presencia de un síndrome compartimental de hacer una fasciotomía. Sin embargo, existen dos tipos. Fíjense bien que está la terapéutica cuando ya está presente el compartimiento y cuando no está presente estamos ligando una gran vena. Por ahí preguntaron que, cuál era la indicación de hacer una fasciotomía. Y yo les digo que cada vez más hago menos fasiotomías. Cada vez soy, me, me vuelvo más conservador a pesar de ligar una gran vena. Este, ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que de, de alguna manera hay algo de retorno venoso que puede prevenir el síndrome compartimental. Y bien, me he enfrentado a muchas complicaciones de fasiotomía, infecciones, amputaciones. Es por eso que cada vez las hacemos menos, pero en presencia de síndrome compartimental no podemos dudar. ¿Por qué? Porque si existe entonces infección, sepsis, parálisis isquémica, el paciente puede ir a amputación y se puede morir por una infección a la pierna. No podemos dudar cuando tenemos entonces la indicación formal de hacer una fasciotomía. Cuáles para mí eran esas lesiones que todavía les digo que más hoy en día les pongo les pongo asteriscos porque no son absolutas una lesión venosa femoral o poplitea es igual a la fasciotomía pues puede que sí puede que no lo, se puede observar pero es, es un paciente que requiere terapia enzimática quiere decir que hay que estar encima de ese paciente encima de esa pierna a ver si no hace algún cambio siempre es importante en el momento de hacer una fasciotomía hacerla adecuadamente aquí estamos vean. Mm. Este es un paciente con una lesión vascular de proplitia, por cierto, que pasamos a quirófano con un torniquete, con un torniquete SAM XT, eh, porque yo soy de los que apoya que el torniquete tiene que estar en la unidad de trauma, tiene que estar en el tropiquete, tiene que estar en todos lados. Eh, y aquí estamos abriendo el músculo, vean, vean qué bonito se ve el músculo en este momento, porque a pesar de que él tiene un síndrome compartimental, tiene muy pocas horas. Y es un músculo que se ve rosado, es un músculo que se ve vivo. Eh, hay que hacerle con muchísimo cuidado la fasciotomía soy de la escuela que hace espaciotomías amplias, no hace espaciotomías eh, pequeñas. ¿Por qué? Porque este paciente tiene un síndrome compartimental de la pierna. Yo lo, yo lo comparo con el síndrome compartimental del abdomen. Cuando un paciente hace un síndrome compartimental, no le abrimos, no le abrimos un poquito la panza, se la abrimos completa y se la dejamos abierta, o con una bolsa o qué sé yo. Bueno, aquí tiene que ser igual. Yo soy del principio de que una fasciotomía debe de ser amplia como esta que está haciendo aquí. Y debe de ser de los dos lados. Aquí vamos entonces haciendo la fasciotomía tanto interna como externa. Y aquí estamos abriendo el otro compartimiento de la, de la pierna. Un poquito más avanzado aquí el video. Y eh, es importante aquí cuidar estructuras como el nervio peroneo interno que pasa por aquí. Entonces tratar de hacer una fasciotomía en H eh, que se hace en la fascia, ¿verdad? Para no dañar más estructuras. Que sí, que el sangrado de la unión es un enemigo complicado, complicadísimo, les puedo decir que es uno de los peores enemigos vasculares que tenemos, eh, asociado, por supuesto, o comparado con las lesiones vasculares centrales, aorta, ven acá pero los sangrados de la unión está comprobado estadísticamente que son unos de los que genera mayor mortalidad en todos los pacientes. Por eso es que debemos denominarlo o debemos entender que es un enemigo muy complicado, un enemigo muy, muy malo, es un enemigo muy malo, pero se le puede decir que entonces el cirujano de urgencia tiene que estar preparado, no, no, no puede estar con, con las manos abajo, con las manos cruzadas. El cirujano de urgencia, y le pongo urgencia, no cirujano de trauma, porque hay que analizar cuántos cirujanos de trauma hay en, en hospitales de, de Latinoamérica, sobre todo. La mayoría de las veces son los que hay, son cirujanos de urgencia, cirujanos generales entrenados en trauma por cirujano de trauma o por, o por, por la vida que los ha entrenado para esto. Deben de estar preparados eh, y ojalá que pueda ser, pueda, puedan tener la fortuna de. De, de mezclar tanto un cirujano vascular, que por supuesto que tiene que estar en la formación de un cirujano, como de un cirujano de trauma, para que te, les dé quizás esa visión de toda esa teología tan compleja que tiene un paciente politraumatizado. En conclusión, entonces, las lesiones vasculares son complejas, muy complejas, pero las lesiones de la unión son el doble o el triple de complejas. El control prequirúrgico de una lesión de la unión es complicadísimo, hay que sumar los elementos que se tengan sonda de foley, torniquete de la unión, presión, sume al R1, póngalo ahí, que así usted no tiene nada de eso, sume al residente de primer año o al interno que pueda decir, hacerle presión para que ese paciente no desangre. Tener claro cuál es la frontera, eso es clave. Es clave saber que tengo que abordar por la región eh, inguinal y tengo que seccionar la, el ligamento inguinal. Es claro saber que tengo que, que seccionar un poco el pectoral menor para poder llegar a, eh, adecuadamente a la, a la región axilar. Eso es clave. ¿Por qué? Porque un buen abordaje, lo, 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 lo hablamos en las conferencias anteriores, un buen abordaje es el primer paso para que la cirugía salga bien. Cuando uno hace una, un abordaje que no es adecuado, se vuelve muy tortuoso, se vuelve muy difícil la cirugía. ¿Y la fasciotomía salva la extremidad? Por supuesto que sí, pero tenemos que buscar y entender que hay que cuidar la espaciotomía. ¿sí? Ya, le, ya le salvamos la vida a ese paciente en el quirófano, Haciendo un shunt o, o revascularizando la extremidad y haciéndolo que no se dé sangre, colocándole un torniquete. Pero una vez que hemos hecho una fasciotomía, puede salvar la extremidad, pero hay que cuidarla muchísimo. Hay que tratar de que esa fasciotomía vaya bien, haciéndole un cierre precoz siempre que tenga la indicación y tratando de que no se nos complique con ningún tipo de infección local. Bueno, una vez más, muy agradecido por su invitación y por su y atención. Les digo que soy un guatemalteco de corazón y siempre me tendrán presente cada vez que me necesiten. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a usted, doctor, una plática de calidad como la que nos tiene acostumbrados. Eh, un par de preguntas que nos hacían por el chat con respecto a la reparación de esta... Eh, principalmente de la poplitia con la escala de mes qué tanto vale la pena reparar pacientes que están en ese borde de tiempo eh, límite para la viabilidad del paciente bien la escala de mes es algo que nos va a ayudar es una es una de muchas escalas que existen verdad es una quizás de las más recientes que existen para ver la viabilidad del miembro hablando de miembros severamente lesionados no entonces, el mes nos va a decir si podemos nosotros hacer una amputación de entrada o podemos darle chance. Eso es lo que dice el mes, independientemente de si es una lesión de poplitea o una lesión de lo que tenga. Porque puede tener una lesión osteomuscular, no vascular, y hay que meterlo en la escala de mes, ¿sí? Para eso sirve la escala de mes, para predecir una amputación precoz o no. Con respecto a la lesión de poplitea, bueno entendamos algo antes de que antes de que se publicara antes de que Rasmussen publicara los artículos fantásticos que tiene de ribo y de control de daños y todo eso sobre todo en cirugía de guerra eh, hace muchísimo tiempo en, en la, en, en, eh, el doctor de y Meone publicaron una serie de lesiones vasculares muy interesantes y hablaron de cuál era la incidencia de necrosis o complicación de ligar la arteria poplítea 75 de amputación del ligar por eso que tiene que repararse. Yo soy el principio de siempre reparación, siempre reparación, nunca ligar. Pero hay que entender que un paciente con trauma es todo, ¿sí? No es la pierna, es todo. Es, es, es fisiología, es hipotermia, es acidosis. Entonces, hay que tratar al paciente como todo y no como, y no como una pierna, no como una lesión, ¿ok? La complicación de la coplitia es alta, por eso es que la cirugía tiene que tener mucho detalle, ¿verdad? Si ligamos la vena, la complicación aumenta hasta un 25, a 45%. Si hacemos una se eleva hasta un 60%. Pero, pero de lo que hablaron también algunos conferencistas anteriores fue el cuidado posoperatorio. La anticoagulación posoperatoria es una reparación vascular es importantísima para que no se los complique. Obviamente... Si el paciente tiene un mes alto, y cuando hablo de un mes alto, es por encima de 7, y usted decidió reparar arteria y, y vena, la tasa de amputación todavía existe. pues paciente tiene que cuidar mucho. Más de, un mes mayor a 7 es, la, es, la, es, el, es el parámetro que uno tiene que tomar. Un mes mayor de 7 tiene una alta tasa de probabilidad de amputación. Perfecto, doctor. Y el doctor Pablo Cabilia nos pregunta... Respecto justo a eso del manejo posoperatorio, ¿cómo podemos prevenir la insuficiencia renal por raptomiolisis en estos pacientes que van severamente lastimados? Ok, es una, una pregunta muy bonita, eh, porque habla de que estamos pensando, fíjate, fíjate que, que viene esta pregunta, porque estamos hablando, estamos pensando en la fisiología, la complicación, no vascular, sino probablemente sistémica que tenga ese paciente. Cuando un paciente tiene rabdomiolisis, quiere decir que puede tener eh, puede puede originarse por varias cosas, ¿sí? Puede originarse quizás por un síndrome de reperfusión porque estuvo esa pierna isquémica muchísimo tiempo y nosotros la revascularizamos, ¿verdad? Eh, puede puede tratarse también de que un paciente tenga ya un, un, lo que se llama la consecuencia de la consecuencia de una, consecuencia de, una fase, de un síndrome compartimental eh, eh, sistémico es el síndrome crush, ¿verdad? Ese síndrome crush es lo que genera la rabdomiolisis. Eh, prevenirlo es complicado y se habla hasta desde el ámbito prehospitalario. Cuando tenemos un paciente por aplastamiento, por ejemplo, ¿cuál es la forma de prevenirlo? Eh, evitar la hipotensión permisiva, por ejemplo, ¿verdad? Y, y es cuando se habla de qué complicado puede ser porque si tenemos un paciente con trauma, con trauma vascular, que tiene un coágulo tapando la arteria y no se nos va a desangrar. Eh, usamos hipotensión permisiva para ayudar a que no se, no se desangre en el traslado o en el hospital, pero un paciente con rhabdomiolisis, con, con cifras de, de creatinina elevadas elevada, donde ese riñón sufre, hay que evitar la hipotensión permisiva. Entonces, la gran cantidad de, de solución que uno le pueda colocar a ese paciente, asociado a medidas como acidificar la orina, pueden ayudarnos nosotros a, a, a tratar, porque prevenir la es eh, es complicada. Cuando un paciente tiene rhabdomiólisis, la mayoría de las veces lo que estamos haciendo es tratarla, no prevenirla, no prevenirla. Pero la, la mejor manera de poder tratarla precozmente es con, con el uso de hidratación a, a grandes cantidades. Hay que tratar en este, en este punto entonces de evitar el ringer lactato y colocar solución 09 en esta. O sea, cambia mucho el manejo de la hidratación en un paciente con rhabdomiólisis, le digo. Pero, pero bueno, eh, más que prevenirla, lo que hay es que tratarla, pensarla y pensarla siempre. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho su excelente participación y su charla tan interesante. Eh, agradecemos la participación que tuvo en estos dos días con nosotros, al igual que al resto de profesores, y esperamos poder tenerlo en una futura oportunidad con nosotros. Bueno, con esta plática damos por finalizado el evento. Eh, Repito nuevamente agradecer a nuestros directivos en el hospital, a nuestros profesores, también a los compañeros tanto del instituto como de los posgrados de cirugía de otros hospitales que nos estuvieron acompañando, a los compañeros médicos, cirujanos de otros países que también nos estuvieron compartiendo sus dudas a través de las diferentes plataformas, a la Asociación de Cirujanos de Guatemala que nos dio el aval académico para esta actividad. Y también a servicios quirúrgicos que han sido quienes nos han prestado la plataforma y todo el enlace, toda la, la parte técnica para llevar a cabo este, este evento. Esperamos tenerlos en una futura oportunidad a todos como participantes, ¿verdad? Y con esto damos por finalizado el evento. Que tengan una buena noche. You are destined, leading so was I. I Open my seams, tell me somebody needs it, so do I. With your strength, it's now. It's all in the mouth my love Open wide And I want to go And I want to stay And I want to break And I don't know why I like could open wide Like a broken grave But I need to know That you're all we get